por Dixi la voz, bebé. Esta es música. Música de barrio. Sube el volumen, calientito. Cali, Cali, calientito. Si te enteras del pito, es por calientito. Vuelvo y te lo repito. Si te enteras del pito, es por Cali, Cali, calientito. Ey, Cali, Cali, calientito. Si te enteras del pito, es por calientito. Vuelvo y te lo repito. Si te enteras del pito, es por Cali, Cali, calientito. Programas truchos ya pueden tomar asiento. Esto es otro level, lo siento si yo te ofendo. Desenmascaro a todos, siempre te tiro la plena. No alcahueteo a ninguno donde menos te lo espera. Ten cuidado con tu pana que ese mismo te dedea. Ten cuidado con tu pana que ese mismo te dedea. Godzilla y Peppa en la paila van a arder. La curtita y el viejo en la paila van a arder. Cali, Cali, calientito. Si te enteras del pito, es por calientito. Vuelvo y te lo repito. Si te enteras del pito, es por Cali, Cali, calientito. Ey, Cali, Cali, calientito. Si te enteras del pito, es por calientito. Vuelvo y te lo repito. Si te enteras del pito, es por Cali, Cali, calientito. Calientitos TV es auspiciado por Magic Beat, apuesta, acierta y gana. Mueblería Palitec, la mamá de los palitos. Joyería Alexandra, la joya eres tú. Saks, estudio de belleza. Joao Smallville, lo mejor en tecnología. Tiendas Garage, la más fashion y económica del Ecuador. Shawarma Al Nabil, una razón más para ser feliz. La Niña Gerald, libro de autoayuda para padres y adolescentes. Importadora Covixan, 10.000 artículos para tu hogar y tu bebé. Let's Go Pro, líderes en producciones y transmisiones audiovisuales. Papi, ven, sedúceme, esta noche es de los dos. Elegiste a tu pareja, póngala en posición. Y va a matarle al 69696969 hasta que se rompa la pared. Y dale al 69696969 así como tú lo quieres. Y va a matarle al 69696969 hasta que se rompa la pared. Y va a matarle al 69696969 duro así como tú lo tienes que te. Pégate a mi jean, siente el swing. Un flow caro, por eso te elegí. Yo no soy de ti, pero tú sí de mí. Ya llegó la reina, la que manda aquí. Muéstrame tu popo, pose favorita. Pediste en el menú, no, lo que necesitas. Pidieron perreo y te solicitan permiso hasta las 12 y volvió princesita. Me salió ninfomana y le gusta fumar. Es adicta a lo que le prohibió mamá. No le hace caso a papá, siempre anda rebelda. Amanece en casa pero no en la. Y va a matarle al 69696969 hasta que se rompa la pared. Y dale al 69696969 duro así como tú lo quieres. Para darle al 69696969 hasta que se rompan las paredes. Para darle al 69696969 duro así como tú lo quieres. Y va a matarle al 69, te gusta y no lo niegues. Tú sabes que me aloco cada vez que tú lo mueves. Tu pose favorita, la que manda así. Sé que cuando se sube solita el panty se quita. Ella tiene talento tocando el instrumento. Te hace un do re mi fa sol, así que ni te cuento. Si tú sigues baby así con ese movimiento, estoy seguro que en tu boca yo me. Sé que viniste sola, que cogiste carretera donde sea, pero con cualquiera ella no perrea. Mueve muchachota con ese booty, frontea en la cama cuerpo a cuerpo duro así tú lo meneas. Posición extraordinaria, mueve mi lunática. Le gusta la vieja y a la universitaria. Ven baja, no pierdas tiempo, wow. Déjame explorar que trae ese short. Este perreíto es para romper el flow. Dale punte ahí, volvamos a la posición. Para darle al 69696969 hasta que se rompan las paredes. Para darle al 69696969 duro así como tú lo quieres. Y va a matarle al 69696969 hasta que se rompan las paredes. Y dale al 69696969 duro así como tú lo quieres.
esta fusión está demasiado de dura. Esta se la aprendimos al Tekashi, la del 6ix9ine. Coming Coco Man con su cha cha cha. Coming Coco Man con su cha cha cha. Escúchame marciano lo que voy a decir. En una gran cosa tú te vas a divertir. Tienes una mano y un solo pie. La galera baila contigo bailando este reggae. Coming Coco Man con su cha cha cha. Coming Coco Man con su cha cha cha. Coming. Claro, merci. Uy, marciano man y yo papi. Para mi más y man, cool. Coming marciano man con su cha cha. Buscando un perro pa' quedarte pegado. Yo soy una perra en calor. Estoy buscando un perro pa' quedarnos pegado. Ey, eres una perra en calor. Y está buscando un perro pa' quedarte pegado. Ey, cuidado que este perro anda sin bozar. No me puse la vacuna, esta noche estoy animal. Con rabia, parcero, fue que la salpiqué. Bajamos trucho de Colombia, PRD. Siento, esto es otro level, lo siento si yo te ofendo. Desenmascaro a todos, siempre te tiro la plena. No alcahueteo a ninguno donde menos te lo espera. Ten cuidado con tu pana que ese mismo te dedea. Ten cuidado con tu pana que ese mismo te dedea. Boxing de pepa en la paila van a ver. La curtita y el viejo en la paila van a ver. Cali, Cali calientito, si te enteras del pito. Es por calientito, vuelvo y te lo repito. Si te enteras del pito, es por Cali, Cali calientito. Calientito, si te enteras del pito, es por calientito, vuelvo y te lo repito, si te enteras del pito, es por Cali, Cali calientito. A los traicioneros, váyanse pa' allá. ¿Cómo? También los bochincheros, váyanse pa' allá. Sí. A los que inventan cuentos, váyanse pa' allá. Critiquen en su espejo, váyanse pa' allá. A los traicioneros, váyanse pa' allá. También los bochincheros, váyanse pa' allá. Váyanse para allá, critiquen ese pueblo. ¡Váyanse para allá! ¡Mueve durísimo! ¡Vamos, fui! ¡Muévete, muévete! ¡Mueve el rabo durísimo! ¡Mueve durísimo! ¡Ok! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! Acá, por favor, del lado de acá. ¡Oye, qué fiesta! ¡Jay-Z, la voz! ¡Oye, qué fiesta! ¡Ha sudado esta! La vida es la vida y la otra. Yo no quiero farra el sábado. Y la otra vida. Qué fiesta, yo ya no quiero farra el fin de semana. Qué fiesta que se vive aquí en Calientito, ¿ah? Buenas noches a todos los que están viendo Calientitos en esta noche. Jay-Z La Voz, una vez más aquí. Uno de los más sapos de la farándula, me dicen por ahí. Pero suave nomás, le hago competencia al culo. Ok, ese tema con Soraya G. Oye, sí, es el nuevo tema. 6-9 es un tema que hice con unos amigos de la capital.
pero aquí Soraya Guerrero es quien va a interpretar el tema en Guayaquil cuando no esté la chica. Es mi nueva contratación, mi nueva artista. Oye, Soraya Guerrero. ¿Tú escribiste la canción de Calientitos? Sí, claro. Sí, solamente que la melodía ya estaba creada. Y de hecho estaba para los Grammys. Exacto, el diplomático. Es que no sabía, me quedé sorprendido. Cali. No era de Xander, ¿no? Sé que estás en el 2017. Y bueno, sí. Pero sale en el video, ¿vale? No, ese es el intro. Esta acá fue un tema. Es la actualización. Que le diga a post pandemia. Que le diga a Calientito para que se ponga ahí en onda. ¿Quiénes son los que cantan contigo el 6969? Chris, Angie y Estratega de la ciudad de Quito, quienes ganaron unas posibilidades de la final de Ecuador Tiene Talento hace muchos años. Y bueno, mi persona Jaycee La Voz, quien desde Guayaquil me fui hasta Quito con esta idea de Perreo 69 para poder reactivar lo que es el tema de la música a nivel nacional. Mis compañeros que cantan conmigo el tema, gracias a Dios, están dando pasos agigantados desde la ciudad de Quito con sus temas musicales, porque en Quito hay una proyección muy buena a la internacional. Así que bueno, hacia allá nosotros nos estamos enfocando, ¿no? Poder ver que la gente nos vea bastante en el Ecuador y por qué no poder salir del país. En Argentina. ¿A dónde apuntas? En Argentina, en Colombia y en Perú nos han estado escribiendo varias personas de radio. Buenos Aires. Quizás no radios muy conocidas, pero gracias a Dios ya están escribiendo, les gustan los temas. Eso es bueno. Tienes no solamente un tema, muchos temas muy pegados. El anterior que también viniste a compartir con nosotros, espectacular. Pero hay algo que me llama la atención. Es que hay un tema con la fucsia. Ajá. Pero Dios mío, o sea, yo no tengo voz. Y Zuli menos. ¿Cómo se llama? Lo vi el fin de semana. Mira, te cuento que. ¿Cómo hace para cantar? Mira, te cuento que el día viernes hice la inauguración de un nuevo álbum. Perdón, el lanzamiento del nuevo álbum musical, el primero de mi carrera, donde estoy sacando 9 temas totalmente nuevos, inéditos. Y entre esos 9 temas está Te Pica la Lengua, que lo hice con Zuli La Fucsia. Bueno, con Zuli, pues gracias a Dios encontramos una química con el productor con el que trabajamos, donde ella solamente habla y dice las cosas que ella quiere decir en el momento y que gracias a Dios se le escucha bonito con el autotune que le pone el productor y se escucha gracioso y se escucha bonito. O sea, ella no sabe cantar realmente, claro. Pero tratamos de que la parte de la melodía la monto yo y ella pone la parte más jocosa, la parte más graciosa. Te Pica la Lengua es un tema que le escribí especial para los sapos del 7, porque son sapos. Godzilla, ya está, Godzilla, lo botamos. Ah. No, ni aquí ni allá, no existe. Aquí murió desmancado. Pero escúchame, o sea, porque netamente, o sea, estaba en problemado hace tiempo con una persona de medio. Y nosotros, pues bueno, sacamos este tema, no para esa persona en específico, ¿no? Pero sí el contexto que lleva es general, ¿no? Porque tú sabes que los medios de comunicación a veces dibujan algo que no es y para allá va. Te Pica la Lengua, dice, te pica la lengua, te pica la lengua, te pica la lengua, te pica la lengua, te pica la lengua. Y no te borro, ni te bloqueo, te dejo ahí para que veas cómo me veo. Y no te borro, ni te bloqueo, te dejo ahí para que veas cómo me veo. Dice, tú que sufres por el progreso ajeno, déjame decirte que eso no es bueno. Ey, te fijas como luzco y como sueno, y si te pica la lengua es porque es puro veneno. ¿Ya escuchaste? Pero obviamente que no, pues no, el tema a es. Si la le pica la lengua, le pica él. Es conducido para todo lo que le pique, pero ya sabes, si el tú ves. De vejiga, se si dice. Tú ves a alguien en la calle y si tú ves a esa gente que quizás tú la conociste a alguien y te ardió algo por dentro, te picó algo por dentro, esa música es para ti, así que espilda. Ves, Angie, para que se la cante la vaca ahí. Ok. Número para contratos y redes sociales. Así es, muchas gracias a Calientito siempre por la oportunidad. 0993-406707. Ahí en ese número me pueden contratar para quinceañeras, matrimonios, divorcios. Tengo un tema que se llama Se Apagó, una salsa, que la voy a sacar con video y todo y lo voy a presentar aquí en Calientito. Dice, este amor y se apagó, ya no me produces un suspiro, ni aceleras mis latidos. Este amor se apagó y tú lo mataste de a poquito. Todavía preguntas qué fue lo que pasó. Pila, viejo vago, que te la canta Soraya. Oye, se dio la noche, está famosísimo. Le vamos a poner aquí a su compañero, al otro viejo. No, pero el de ahí no es bajo. Sí trabaja. ¿Qué pasa, Jesse? Ese casting. Perfecto, ¿sabes qué? Hoy día también le pasó lo mismo. Por eso llegó tarde, se le paró a Jesse. Yo estoy segura que si usted tiene el problema. Bueno, antes de mandar la mención, Jesse, gracias por habernos acompañado de verdad de todo corazón.
y a mí me encanta tu voz. Y deseo que sean muchos éxitos más que vengan. Para ustedes yo le traigo una recomendación. Joyería Alexandra, donde tiene todo tipo de reparación de relojes, joyas para sus personas especiales. Esos momentos que usted cree que debe de sorprender a la persona ideal, pues Joyería Alexandra lo tiene para usted. Ellos están ubicados en la Ciudadela, Guayacanes, o los puede contactar al 098-127-5784. Joyería Alexandra tiene realmente joyas que lo van a sorprender. Recuerda que tú eres la joya y Joyería Alexandra tu complemento. Señores, oportunidad de billete. La gente que se queja que no hay trabajo, sí puede trabajar vendiendo qué, Soraya. Por supuesto, vendiendo la ropa de Soraya Guerrero. ¿Cómo usted hace? Va a la cuenta de Soraya Guerrero, su guión oficial, compra nuestras prendas, cualquiera de las que nosotros tenemos, tenemos por unidad o al por mayor. Las enviamos a nivel nacional. Entonces, usted, desde donde quiera que esté, puede vender esas prendas, salir de la comodidad de su hogar, generar su propio negocio. Solamente tiene que contactarnos y ser nuestra socia. Te espero en mi cuenta y pronto tendrás mucha utilidad. Ya lo sabes, tú recogerás. Ya, ya, deja de tirar la plata. Ok, ¿saben qué? El próximo video, el que anunció Jayce y la voz, adivina quién lo va a grabar. Let's go, pro, el seco, el galapagueño de oro, ese hombre empoderado, ese hombre soltero, ese hombre que quiere recorrer el país, buscando el amor de su vida y quiere camellar. ¿Camellar cómo? Grabando cualquier tipo de evento social, reuniones sociales, matrimonio postizo, quinceañera, todo, absolutamente todo. Iván Morán, pregunta por él al 099-8963-475. Let's go, pro, ese. Cuenta con la más moderna tecnología, tecnología de punta, traída desde China, así es, desde China, la última cámara Samsung Full HD y último drone, el drone 2022 que lo tiene Let's Go Pro S con el galapagueño Dios. Oye, déjame decirte que no solo los eventos que tú has nombrado, ellos graban. Ajá. Mañana van a estar en una audiencia que yo tengo y van a estar con todos los detalles grabando para que todo sea de forma legal. Así que mañana, y desde ya le agradezco a las cámaras de Let's Go, que van a estar firmes ahí grabando el esa audiencia. El viejo vago va a salir en 4K. 4K. No, ese no es el viejo vago. Acto de las demandas que tienen con la... Me gusta esa blusa, ¿dónde la pidió? Esta blusa obviamente es hecha por Soraya Guerrero, pero el pantalón. El pantalón lo puede buscar en Head Boutique Online. ¿Por qué? Porque es una marca americana. Si a usted le gusta tener pantalones de marca americana, simplemente tienen que ir a la cuenta de Gisela y comprar desde la comodidad de su hogar. Sí, ella va por todo el centro comercial en su carrito haciendo las compras que usted desee desde su casa. Y en 24 horas ella ya lo tiene ahí. Tiene promociones desde los Estados Unidos hasta su casa. Actualmente la segunda prenda está al 50%. Se viene Navidad. Póngase pila porque ya las maletas están por agotarse en el cupo. No se quede afuera y después ande llorando. Giselita, tráigame a última hora porque ya no hay cupo. Así que vuele, corre y contáctela a Gisela. ¿Ese pantalón es como el del Cuyel el otro día, levanta cola, también trae prótesis adentro o no? No, es una yo nací así, Santi. Ah, debe ser envidioso. No, no preguntaba. El Cuyel, mira, el Cuyel ataca, ¿sabes? Sabes que yo hago sentadillas y me parece el colmo. Pero creo que te estás sentando mal. Me siento muy bien. ¿Sabes qué? Por si acaso en esas sentadillas vayas a tener algún problema de hemorroides, alguna cosa, tienes que tener un seguro de vida. Un seguro de vida. ¿Quién se lo vas a pedir? Ya me curé eso. Al ingeniero de hemorroides. Ya me curé. Ya se curó con ese seguro. Sí. Ah, con ese seguro se curó de las hemorroides. Bueno, es un problema común que todo el mundo puede pasar. ¿Común? Sí, es común, como un duende, señores. El ingeniero Eduardo Álvarez es el broker que tú debes buscar porque es un nombre de palabra. Si te dice tienes que pagar tanto mensualmente por tu seguro, créeme que esa es la cifra exacta para que no te engañen como me engañaron a mí. Yo pagaba por meses, me enfermé, quería operarme, resulta que no podía porque debía llegar al año con las aportaciones. Dije no, me vieron la cara, así que inmediatamente contacté al ingeniero Eduardo Álvarez, mi broker de confianza, el mejor seguro, 100% seguro, como dice su palabra, confía plenamente en él a ojos cerrados. Ingeniero Eduardo Álvarez, seguro a nivel nacional, con cobertura del 100%. Con ese seguro ahorita dio a luz la comadre de Angie. No, tú no eres la madre de nadie. Ok, señores, hoy hay paila y paila en casa. Aquí no hay contemplaciones, nadie tiene corona. Aquí si es de marchar, marchan.
¿Quién se va hoy día a la paila? Se va Mauricio Altamirano. Yo fui. Como siempre. Primero fue Miguel Cedeño, luego vino Lancito y ahora vamos por casa. Sí. ¡Le encontraron, Miguel! ¡Le encontraron! ¡No encontraron nada! Hay fotos, ¡masacre! Hay videos, imágenes completas y una persona que lo acompaña. Y hoy le quitó no los zapatos. Ya vamos a ver, aquí está el protagonista le cuenta patada, todo. Patada, puñete, patada, puñete. Mire, chiste, no sé de qué estás hablando. Con razón que no me iba la pauta. Ahora no me llega la pauta. No sé, no me parece gracioso, pero ¡Imbécil! ¿Sabes qué? Estaba tan bien, bailando y todo. No me cambien el genio. Se le va, okay. Se le va la presión. Se le va la presión. Pero si tú no has hecho nada, debes estar tranquilo. Es que ese es el problema. No te estreses. Que nada debe, nada teme. Es que nada debe, nada teme. Es que ese es el problema. Para poner esa cara es que algo debería. Está que suda. Está que suda. No, voy a bailar. Oye, tiene un reloj que le marca la presión y todo. Y yo ya veo que ese reloj está que 69. No. Ok, en instantes, las imágenes exclusivas de Mauricio Altamirano, Infraganti también aquí calientitos. Vámonos con Ronald Farina en este momento y póngame la foto y el texto con el cual da a conocer que tiene un problema de salud, que no puede conciliar el sueño, no puede dormir. ¿Qué busca Salomé? Ok, ahí está la foto con su carita de tristeza cuando anunció esto y ahora vamos a leer el texto para desarrollar más qué es lo que dice. Dice, llevo algo más de un año sin tener 8 horas seguidas de sueño. Me levanto al mínimo ruido, muchas veces estoy tratando de dormir o en el peor de los casos sueño cosas bizarras. No tengo vicios, no vivo estresado, ya probé todos los tipos de té, CBD, melatonina, música clásica, etc. Solo quiero dormir como un bebé, pero la verdad es que ya le estoy cogiendo miedo a la noche porque en vez de sueño, esto es una pesadilla. Y ahora sabe de insomnio. Exacto, justo iba a hablar, cuando se trata de estas cosas lo importante es buscar un especialista para que te pueda ayudar con una medicación y ver cómo está realmente el tema de tu salud, de tus signos vitales y demás, la presión, porque son algunas de las cosas que a veces a uno le disparatan el hecho de que llega la noche y en lugar de querer dormir, te duele la cabeza, te duele el cuerpo, tienes malestar y no duermes. Eso me pasó a mí y me ha venido pasando desde hace mucho tiempo por el tema del estrés, la recarga emocional, el trabajo y muchas cosas más hacen que uno llegue un momento, y con el tema de la pandemia también muchos tuvimos trastornos mentales, por decirlo así, que esto hizo que cambie nuestra vida en muchos aspectos, especialmente en el tema de la salud. Yo le recomiendo, en mi caso particular, yo fui donde el cardiólogo, porque el tema me iba más allá, ¿no? Se me aceleraba el corazón, también me dio hace un tiempo atrás, pero ahora con el tema de la pandemia he perdido totalmente el tema del sueño. Tomo pastillas para dormir todas las noches, a las 11 de la noche puntualmente, para poder tener un sueño de dormir como bebé. En mi caso tengo que medicarme, porque cuando ya va más allá de un tema sencillamente de que por el estrés mismo, que te duele la cabeza, esto puede acarrear a que sea mayor la situación cuando tú no tomas en su debido momento las medidas necesarias. Y si él ya ve que está tomando tecito, esto, que la valeriana y no le hace nada, no le hace daño, nada, tiene que ya buscar un médico para que lo ayude. O sea, yo busqué el médico. Te cuento que hace de un mes estaba tomando pastillas, unas pastillas muy fuertes que me las tomaba y se estaba sentada, me quedaba dormida en el asiento. Pero con el pasar de los días, ya que he dormido bien y estoy durmiendo bien, de a poco estoy dejando de tomar las pastillas, porque luego uno se hace adicto, dependiente al medicamento para poder dormir. Pero cada cual ve cómo lleva su vida, ¿no? Y en este caso, si él necesita ya ayuda inmediata, tiene que buscar un médico que lo ayude. Pero recuerde lo que acaba de decir Aura y tenga mucho cuidado la recomendación que acaba de dar. Ella fue a un médico. Yo fui al médico. Ella fue, y las pastillas que ella toma es lo que el médico le recomendó. No haga en su casa que usted se va a tomar una pastilla para dormir, porque no es lo correcto, puede tener unas contradicciones que puede ser bastante grave, como le pasó en su momento a Luis Antonio Ruiz, que fue de conocimiento público. Ahora, gracias a Dios no sufro de insomnio. Me quedo dormida en cualquier parte a cualquier hora. Duermo hasta muy tarde. No necesito de nada para dormir toda la vida. Es más, siempre me decían que duermo más que gato en tienda. No entendía muy bien ese tema, pero lo que sí yo sé de personas que sufren de este tipo de situaciones es que están acostadas y a la hora de dormir están pensando 50.000 cosas que tienen que hacer el día de mañana. Entonces, la mente está trabajando en todo lo que está
creando lo que tiene que hacer, si son madres de familia, que sí, que mañana el chico tiene que ir a la escuela, que esto. Y obviamente la mente, como sigue trabajando, no se relaja, no descansa y no concilias normalmente el sueño. Así que ojalá que realmente él pueda recuperarse, porque esto no es un juego, es algo que va con su cabeza, con su mente, y puede ser de alguna manera peligrosa, porque puede dañar otro sistema del cuerpo. Realmente estoy... Pero bienvenida, porque no tengo nada de bienvenida. Buenas noches, bienvenida. Y la pobre está ahí sentada por el trato, y dice, me invitan acá para comer, sentada ahí. No. Bueno, realmente buenas noches a toda la gente de Calientitos, un gusto estar acá nuevamente, gracias a Santiago por la apertura, y bueno, pues me quedo asombrada con lo que estoy escuchando, porque hace 3 días que yo tengo el mismo problema, no duermo. De hecho, ayer me dormí como a las 4:30 de la mañana. Peor con lo que te ha dicho Tabata, pues no. No, ella no me quita el sueño, ni ella, ni la Pinky, ninguna de esas mujeres no me quita el sueño. ¿Qué pasó con Tabata? Me perdí el chiste. Ya mismo. Más adelante. Después de tus fotos vamos con lo de Tabata. No, ya deja hablar tonteras, en serio. Yo también te estoy hablando en serio. Después de la foto vamos con el tema de Tabata. A ver, vamos. Ok, no. Allí. ¿Qué pasó? ¿No has dormido? No, y tampoco voy a dormir hoy con esto que está pasando aquí. Pero bueno, no he dormido, y como dice Aura, yo pensé que era por el tema del estrés, pensé que era por el tema de que, como ahora estoy trabajando desde casa, paso todo el día con mi esposo. Entonces yo digo, tal vez puede ser el estrés, las peleas, no sé, la convivencia. No mucho tiempo con el hombre, mando de la calle ese hombre. Para que se te quite lo tuyo y esté más estresante de tener a marido en casa todo el día, viéndole la cara a cada rato. No sé lo que sea. Viejo, para que se vaya a tomar unas bielas a la esquina de unas ABCBs al menos. Hombre, jamás. No, ok, Mauricio. A ver, mire, a mí me pasaba algo similar, pero lo mío sí era, en esa época no entendía qué pasaba, ¿no? Sí, dice en el clavo, la paranoia, ¿no? La paranoia. Esto fue en el año 2010, me acuerdo clarito. Yo estaba en Vamos con Todo, era el reportero de la polémica, el pito, el bochincha, el enredo, ¿no? Pasaba todo el día metido en el canal, literal, no tenía vida. Llegaba a mi casa cansado. ¿Estaba Aureo? ¿Ah? Estaba Aureo Bermeo. Sí, Aureo, sí. Es más, te voy a mencionar a Aureo. Voy a mencionarlo a Aureo Bermeo, que es el director. Ay, pero había ayudado todos los días en Durán. Sí, saludos. Sí, tenía agua, por cierto. Bueno, Aureo era el director de contenido. Una persona de la cual aprendí mucho. Era bravo, era... Aprendes. Sí, pero aprendes, ¿no? A la mala, pero aprendes. Ok, yo llegaba cansado a mi casa tipo 11 de la noche, medianoche. No tenía vida porque pasaba todo el día metido en el canal. Los camarógrafos me detestaban porque yo los sacaba hasta la madrugada. Uno dice, sí, es verdad. Hasta la madrugada yo tenía cámara, un horario para el cuyo en la madrugada si pasaba algo, ¿no? Ok, escúchame. Yo llegaba a la casa cansado. Físicamente me sentía cansado. Llegaba, me acostaba, cerraba los ojos y les juro, sentía que una fuerza me abrazaba y me soltaba. Era horrible, me dio paranoia. Yo creo en lo sobrenatural, pero también estoy consciente de que la mente nos engaña muchas veces, ¿no? El estrés, la carga emocional, el estar solo, la. Ok, hablé con Aureo Bermeo y él, escúchame, y él no sabía, pero ya rapidísimo, porque no tenía tiempo. A ver, Aureo Bermeo, yo le conté lo que pasaba y él también cree en lo sobrenatural, ¿no? Pero me dice, ¿sabes qué? Yo creo que es algo físico que te pasa, ¿no? Más no algo sobrenatural. Pero igual te recomiendo el Salmo 91. Si a ustedes, o a Ronald Farina, también le pasa lo mismo, les recomiendo el Salmo 91. Todo el mundo tiene una Biblia. O busquen en internet, es el Salmo 91. No sé, a mí me funcionó. Lo leí con mucha fe y créeme que empecé a dormir sin pastillas, sin ir al psiquiatra, sin nada. Aunque es muy importante también la parte médica, como tú bien lo recomiendas. Pero a mí me funcionó el Salmo 91. Luego a Mónica Buccelli también le pasó algo similar y también le recomendé el Salmo 91. Y también le funcionó a ella. Inclusive yo me iba a dormir a la sala, recuerdo. Y hasta la sala sentía que esa fuerza me perseguía. Claro. Pero algo de paranoia. La verdad que era también es que el estrés. Y hay todo. Casos y casos, ¿no? Sí. Pues en el caso de Ronald, se evidencia que es un tema de salud. En el tuyo, totalmente era la paranoia, el pero tema del es trabajo. Salud mental también. Obviamente la salud mental. Por eso yo, en cualquiera de los casos, lo recomendable es ir donde nuestro médico particular, el personal que tengamos nosotros, para que nos indique qué hacer, porque no podemos tomar de buenas a primeras ni siquiera el hecho de, yo nunca hago caso cuando me dicen, tómate esto, tómate aquello. No me gusta, porque no todos los cuerpos pueden recibir de la misma manera un medicamento o alguna recomendación, por muy natural que sea, porque algo nos puede traer de contraindicación. Entonces, lo más idóneo es que para este tipo de cosas, uno es acercarse donde el médico para que te indique qué hacer. Apareció el ladrón de la cuenta de Telepremier. ¿Se acuerda que aquí reventamos ese pito también hace semana? Bueno, había un pito entre Villalba, que está gerenciando ese canal digital, y había otro que habían contratado como community manager, quien se llevó la cuenta. Y supuestamente él se llevó la cuenta. Ok, dice Villalba
que durante algunas semanas vino investigando y dio efectivamente que ese chico, Eduardo Monasterio, ¿qué?, sería el culpable y él fue quien se habría robado la cuenta. ¿Por qué? Porque dice que cuando él se despide del canal y dice que ya no va a ser community manager, supuestamente debe devolver las cuentas, pero no ocurre eso, sino al contrario, él coge y se pone como administrador de esas cuentas, tanto en Facebook como en Instagram. Si ya te vas, entonces ¿para qué haces eso? Desde allí comenzaron las sospechas hasta que finalmente dieron con él. Tengo aquí un audio en este momento de Villalba y vamos a escuchar cómo pudieron escarbar hasta dar con el paradero de él, porque obviamente al final tuvo que devolver la cuenta y ahí la estamos viendo en pantalla. Esa cuenta que era de Telepremier, ahora que está recuperada, pasó a ser la del programa de La Vaca con Mariano. Pero supuestamente no era porque el chico no le habían pagado y como no le pagaban, él se llevó la cuenta. Esa era la versión que también nos llegó. Escuchemos en este momento qué es lo que dice Villalba y ponga la cara del chico mientras rodamos el audio. Entonces ellos cambiaron, semana cambiaron un correo diferente, pero pusieron un número de teléfono de una persona que había fallecido. Entonces a nosotros se nos hizo más fácil conseguir a la persona porque nosotros tenemos respaldo de todas nuestras cuentas por diferentes sistemas operativos. Entonces nosotros, como ya encontramos el número que estaba linkeado a nuestra cuenta, ese número buscamos a la persona y lo tenían apagado. Averiguamos en la operadora de quién era ese número y yo sorpresa, ese número era una persona que había fallecido. Buscamos por medio del equipo de trabajo a la familia de la fallecida y nos ayudó con todo el proceso. Entonces conseguir un nuevo... una reposición de número de la persona que había fallecido y nos manejaron todo el proceso y pudimos recuperar la cuenta. Pero obviamente Eduardo Monasterio trabajó en 4 en este canal y el 13 se pone de editor administrador de la cuenta. En vez de abandonar la cuenta, se puso de administrador. Entonces obviamente si era el único community que se le había pagado, porque este canal no se le debe a nadie, el único community que estuvo aquí y el sospechoso, y cuando salió en Calientitos, que tú decías que se mencionaba a un ex community que supuestamente no se le había pagado, para esto llegaron unos mensajes a nuestra oficina donde decía que le escribían a Eduardo, tú te cogiste la cuenta, ¿por qué te la cogiste? Entonces en ese momento nosotros comenzamos a atar cabos y buscamos todo en el sistema y diferentes cosas más, pero así la recuperamos. Gracias a Dios la cuenta está con nosotros, está súper bien respaldada, pero obviamente, ¿no? ¿Dónde vas a sospechar de otra persona si el único que se pone administrador era esta persona, que es la que está con nosotros? Así como escucharon, entonces Villalba cuenta que este chico, el Monasterio, registra como número de teléfono en la cuenta de Instagram el número de una señora muerta. ¿Y cómo hacen con eso? Buscaron, fueron hasta la operadora a buscar de quién es ese número, fueron hasta la casa e hicieron que repongan el chip para que te pueda llegar el código y poder recuperar esa cuenta de Instagram. Y también de lo que dice Villalba, son los propios amigos, no hay crimen perfecto, que cuando vieron aquí, se enteraron al pito en calientitos, enseguida le escriben sin saber que las cuentas tenía también Villalba, que podía ver por otro lado, y le dicen, oye, Monasterio, pero tú eres el que te robaste la cuenta, ¿qué pasó? Mira, está saliendo calientitos. Entonces allí más se levantan las sospechas. Estoy conversando con Edu Monasterio y le estoy diciendo que me mande un voice. Me dice, ¿sabes que yo lo denuncié por eso? Me acaba de decir eso en este periodo. Esa fue la primera denuncia, claro, que hubo, pero ahí todavía no estaba al descubierto 100%. Después dice Villalba que cuando lo llaman le dice, ya sabemos que eres tú, se caga del miedo y termina devolviendo la cuenta. Ya, yo vi en la parte en la cual se ponía la denuncia de este chico en contra de Andrés Villalba porque lo estaba acusando por la cuenta, pero no teníamos la versión de Andrés Villalba, quien nos las ha compartido ahora, que ya con bases ha ido a recuperar la cuenta y qué bueno que siendo su canal, sus programas que hicieron un esfuerzo para tener sus seguidores, ya los tengan de regreso, porque es parte de una empresa. Si tenían un problema de arreglo en ese rato, pues se maneja de otra manera. En todo caso, nos gustaría igual saber qué es la parte que él tiene que contradecir a lo que está exponiendo Andrés y para saber la versión de su tema, que ya mismo asumo yo que nos la vas a compartir, Cuy. Sí, por el momento, ya tienen su cuenta y creo que ya está todo claro, pues, ¿no? Angie, ¿tú trabajaste allí o estuviste, creo que, cuántos días estuviste ahí? 15. ¿Te pagaron o no? Me pagaron, sí, me pagaron a las 13 semanas. Ok. ¿Conociste a Monasterio? No, él no estaba, ya estaba otra community cuando yo entré. Ok. Yo al cielo traté una vez, creo que me entrevistó por un canal de YouTube, me parece que sí, trabaja en radio también. Ajá. Me parece un chico tranquilo, decente, creo que es venezolano, me parece, ¿no? De Táchira. No, creo que es de Anzuategui. Valencia. De Falcón, estaba Falcón. Estaba demorando, yo estaba súper concentrada. Estaba súper concentrada. En el problema. Dice, no tengo número de llamada, solo WhatsApp.
No sé, si gustan, lo llamo ahorita por WhatsApp. Agrégalo hasta que abra tu mente, agrégalo al WhatsApp y lo llamamos en vivo, bueno, a ver qué sale. Si mal no recuerdo, fue él el que no le habían cancelado sus haberes. Ajá. Y que por eso se llevó la cuenta. Pero asumo que si ya le pagaron, por eso es que él ya devolvió. No, la cuenta la están recuperando ellos por medio de... La recuperaron aparte. Aparte. Y claro, él no la devolvió. Para poderla, como cuando se nos llevaron nuestra cuenta, y se hace un proceso para recuperarla. Es lo que hizo Villalba. Pero en cuanto a las deudas, la deuda que tienen no pagada. Eso es lo que quiero saber que... Exacto, porque ahí podría dar mi punto de vista, ¿no? Claro. Porque muchas veces la gente sataniza las formas de cómo uno quiere hacer justicia, pero también hay que ver la otra parte, pues la otra cara de la moneda. Claro. Vemos a toda la gente de Canal 1 que todavía nadie le da nada, nadie paga años de trabajo, años de dedicación, y pues si en algún momento ellos deciden y pues tienen la posibilidad de tener sacar provecho de algo, yo no voy a criticar. O sea, créeme, de alguna forma de vengar el dinero, su trabajo, porque nadie va a un lugar para regalar sus pulmones, regalar su trabajo, por más lo más sencillo que tú vayas a hacer. Entonces, desde ese punto de vista, yo sí creo que hay que poner una balanza, claro, y no decir si este es ladrón, si hay otras maneras. Pero asimismo, los empleadores, hay otras maneras para llegar a un acuerdo con los trabajadores y pagarles sus haberes, lo que les deben, pero no lo hacen. Ya lo tengo a él, me dice que lo llame. Ok, llámelo en vivo en este momento. En este momento. Si ya se le pagó. Claro, para saber si le pagaron o no, y qué dice de lo que lo acusan directamente, que él fue quien se puso como administrador y robó esas cuentas. Es él. Hola, Edward, estás en vivo, aquí calentito, ¿me escuchas? Edward. Conchale, vale. Mauricio, ¿qué tal? Hola, estás en vivo, escúchame. Dos consultas. Primero, ya te pagaron el telepremiere, y otra, supuestamente tú serías la persona que arbitrariamente se llevó la cuenta del canal telepremiere y no la quería devolver. ¿Qué hay de cierto? Mauricio, yo salí del canal justamente 4 de mayo. Yo entré la cuenta, incluso le dejé el mensaje, y entre las recomendaciones, creo que yo le envié el capture, yo le dije a él que le sugería cambiar las claves, porque obviamente eso es el trabajo de uno de community manager, tienes que saberlo, que al momento que uno se va, uno tiene que entregar las redes, el informe, y obviamente ya queda responsabilidad. ¿Pero te pusiste como administrador de esas cuentas? No, o sea, yo nunca he sido administrador, incluso, o sea, yo en Instagram nunca tuve la clave, partiendo desde ahí, siempre me lo puso Mayra Salazar, que era mi jefa directa, siempre me lo colocó directamente en el teléfono, nunca tuve la clave. Y en, yo solo era editor en Facebook. Ya, pero por eso, estabas como editor, y cuando ya te vas, al día siguiente apareces como administrador. No, siempre fue administrador, fue administrador en Facebook, pero solo Facebook. Y Facebook lo tienen ellos, o sea, no es que se les perdió el Facebook, no. O sea, el problema que tienen es en Instagram, y yo nunca tuve la clave en Instagram, y no me deja mentir Mayra Salazar, que fue mi jefa directa, y ya me colocó la clave en mi teléfono, o sea, no es que me dieron a mí la clave. ¿En qué quedó la denuncia con Villalba? ¿Cómo? ¿En qué quedó la denuncia que le habrías puesto a Andrés Villalba? ¿Por qué lo denuncias a él? O sea, yo lo denuncié porque... ¿Por qué? Enterado, no sabía. Él llegó a mí al... Escúchame, Eduardo, ¿puedes repetir por favor tu respuesta que se fue la señal? ¿Por qué lo denunciaste a Andrés Villalba? Yo lo denuncio por el acto que él hace al momento de irme a reclamar a mi lugar de trabajo en la vía pública. O sea, él no hace un escándalo, ni yo ni enterado, no busco un acercamiento para conversar, dialogar, sino que quería hacer de esto un show. Llegó grabado y diciendo que yo era un ladrón, hace más bien que nada que ver. Y entonces yo, como no tengo absolutamente nada referente a eso, no tengo tampoco nada que temer, yo obviamente lo denuncio para que a través de vías legales se pueda investigar lo que él está afirmando. Escúchame, ¿te pagaron una vez que saliste en mayo de este año de telepremiere? A mí no me ha pagado, o sea, yo me fui, la verdad. ¿Cuánto te deben? Comencé en otro trabajo. ¿Cómo? ¿Cuánto te deben? No, a mí no me deben, o sea, yo ya me fui, el momento que me fui ya no... O nunca te estaban pagando, estabas practicando, no sé. Claro. Ah, estabas de practicante. Ah, ya las cosas cambian, ¿no? O sea, legalmente, por el Ministerio Laboral no puede exigir un pago porque él aceptó ser practicante, pasante, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras acotar de este tema? Porque te dejan como ladrón digital.
No, insisto, o sea, es lo que te digo, tengo incluso el chat, creo que se les comentará a ustedes, cuando yo ya me fui el 4 de mayo, se supone que ustedes que manejan redes sociales tienen que saber que si ves algo malo a los 3 días o a la semana tienes que darte cuenta que te falta una cuenta o algo, no luego de 3 meses, yo me fui el 4 de mayo, no me fui hace un mes cuando se les perdió a ellos las redes sociales. Claro, pero este problema viene, no, o sea, no reciente, según sea, hace más de un mes. Yo tengo una pregunta por aquí. Yo escucho ahora las dos versiones. Tú no te llevaste ninguna cuenta, no había ningún pago de liquidación que hacerte, todo lo que se ha dicho hasta ahora no tiene ni pie ni cabeza y lo estás desvirtuando. Pero a mí me queda una inquietud. Quien manejaba la clave de esa cuenta era Mayra Salazar. Y ella, según lo que tú expones, ¿no? Y ella tuvo inconveniente con Andrés Villalba. ¿No será que realmente te usaron en un enfrentamiento de entre ellos dos? Para nada, la verdad que no veo la razón. Pero insisto, yo no tengo ningún tipo de... O sea, yo hasta lo último puedo afirmarlo que nunca abrí la cuenta teniendo la clave porque nunca me la dieron. A mí yo siempre tuve la cuenta en ese momento, cuando estaba en el canal abierta, en el teléfono celular. Porque al primer día que llegué, me colocaron los datos en el teléfono, me explico, o sea, no, nunca tuve la clave. Ok, ha sido conejillo de indias entonces, claro, según lo que saca Soraya de conclusión. Chivo expiatorio sería no conejillo de indias. Bueno, okay, mira, mira, quería ver una película, ya luego vamos, chao. Queda claro, ¿no? Si tú vas como practicante, obviamente tienes que después de haber terminado tu función, devolver las cuentas. Y él está dejando claro que en el caso específico de la cuenta de Instagram nunca tuvo acceso a esa plataforma, a esta cuenta, a esta red social. Pero ya, yo creo que ya quedó resuelto el tema, ya tienen su cuenta de Instagram. Ya tampoco podemos decir que el chico se la sustrajo o la robó. Ni que tampoco era, ni que era parte de una liquidación. Ni que era parte de una liquidación, porque es distinto del caso de la gente de Canal 1, que si de aquí a mañana ven esa gente montada en un carro, se los quiten para que... Ok, seguimos por ese mismo canal, ya nos vamos con Angie Macías, que está enfrentada contra La Vaca. ¿Qué pasa? Angie también trabajó allí. ¿Cuántos días, Angie? Trabajé 2 semanas. ¿Dos semanas? Sí. Okay. ¿En una cara? ¿Eso hace cuánto tiempo fue? Que me pone de muy mal humor el tema porque... ¿Tú me preguntaste? ¿Hace cuánto tiempo fue que trabajaste allí? Yo entré el 29 de junio. ¿Ya? Ya, yo entré el 29 de junio al mediodía. A mí me llamaron un día domingo y me dijeron que yo había enviado mi currículum cuando yo salí del canal en el que estaba trabajando. Le envié mi currículum a todo el mundo, ¿verdad? A todos los productores que yo conocía, a los canales, a todo el mundo. Yo lo hice así como cuando me contrataron en Vito TV, yo había enviado a todo el mundo y alguien me contrató. Ahora, yo tenía un problema con Andrés Villalba ya desde hace mucho tiempo. Pero qué raro, eres un pan de Dios ese chico. No es un pan de Dios. ¿Qué? No me lo comería ni aunque tuviera hambre. ¿Por qué? No digas. Porque yo sí le creo. Es un gerente, respeta. No, él es el dueño del canal porque él me mandó un chat en donde él me dice: soy el dueño del canal. Es el dueño del canal. Porque él me dice: es mi canal. Digo, no es tu canal. Sí, es mi canal. Entonces asumo que es el dueño del canal. Ok, tú llegas a ese canal, pero ¿quién te contrata? ¿Villalba? Andrés mismo? Villalba me llama. A pesar que te tenga el roce. Había un roce entre nosotros. ¿Por qué? Porque yo cuando estaba en Vito TVO hacía notas web. Y en una de las notas web, obviamente, se ataca a Mayra Jaime porque ellos atacaron en ese momento a Yuribet. Como era nuestro talento, había que defenderlo. Recuerdo tanto que fue un sábado que yo hice la nota. Y yo no soy de las que tira la piedra y esconde la mano, porque a mí me dieron en la empresa dos opciones: o escribía las notas con el nombre de Full Farándula o ponía mi nombre. Y yo, como periodista responsable, decidí acceder y poner mi firma en todas las notas. Ok, que pongo la graficación de esa nota polémica que desató y luego vino la venganza por parte de Telepremier. Ponga la primera parte, ponga el titular con el cual hace referencia esta nota a Mayra Jaime. ¿Qué fue lo que le dices allí, Angie, en resumidas cuentas a Mayra? El título dice Mayra Jaime, que tiene títulos y no sabe ni escribir, porque ella le había dicho a Yuribet que era una persona que no estaba estudiada. No, le dijo que no era estudiada. Le dijo bruta. Que no sabías que bruta y que no sé qué haces ahí de presentadora cuando no eres periodista. Mayra tampoco lo es. Ok, ahí dice, ¿sí? Mayra con título de actriz y no sabes hablar ni escribir. Y luego ahí está Angie Macías, firma, dice comunicadora social, directora y productora, editora, community manager, presentadora de televisión, ama de casa y esposa. Todavía no era. ¿Qué más? Dice. Y ahí está, si puedes abril leer. Abril 24. Puedes leer atrás lo que tiene Mayra, en la portada está que ella pone dijo en vez de digo. Era lo que ella quería poner, digo. Y además
Todo lo que dijo está mal, así que no hablaré. Todo lo que digo está mal. Así que no hablaré. Ok, hay otro más para ver cómo se desarrolla el siguiente. Vamos a ver qué más dice. Seguro, yo también lo entiendo como dijo, como que alguien más lo dijo. No, era ella, era ella. Todo lo que digo. La siguiente graficación sobre ese mismo tema, que es la que sigue allí. Mira el título, mira la fecha, 24 de abril, ¿no? Ok, dice Mayra Jaime vuelve a ser tendencia en internet, pero no por haber hecho algo bueno, sino por analfabeta. Así la tildaron algunos internautas en redes sociales. La disque presentadora ya no quería hablar más en su programa porque siempre mete la pata. Entonces decidió hacer un letrero para anunciar su decisión, pero hizo la grande escribiendo dijo en vez de digo y se comió la tilde en la palabra está. Ok, ¿qué más? En el siguiente, ¿qué más dice? Ahí hay otra... O sea, ahí le vas diciendo analfabeta y disque presentadora. Claro, analfabeta, entre comillas, eso fue lo que dijeron los internautas y ahí es donde yo pongo en la parte de abajo del... Eso sí de lo pusiste tú, web. Eso es tuyo, la disque presentadora. Eso sí es mío, ese lo que está es entre comillas lo dice el público y yo también te pasé los captures del... Ok, de vamos a la siguiente graficación para ver qué más dice. Aunque la nota. Tú tampoco sabes escribir, déjame decirte, porque hay una terrible falta ortográfica, algo... Garrafal, la disque, disque es con Z. Después, Mayra Jaime vuelve a hacer tendencia en internet pero por no haber hecho algo bueno, coma, y viene la coma, sino por analfabeta, coma, así la tildaron algunos internautas en red social. La disque es con Z, niña. Sorry, no tengo nada con tu tiempo, soy temático con la... Ok, vamos con la siguiente graficación para ver qué más dice. Ahí está, y esos son los comentarios de... Ahí es donde todo el mundo le está diciendo un montón de insultos, que fue en donde en la página de Instagram de Full Farándula, que la gente empezó a escribir y por esto yo hice. O sea, tú pusiste con pruebas que le estaban diciendo analfabeta. No le dije yo analfabeta, era la gente, porque justamente ya había tenido el pito con la caramelo. Y después de una semana, después del pito de la caramelo, ella toca a Yuribet. Entonces la gente se le fue encima porque ya estaban enojados con ellas por lo de la caramelo, ¿no? Entonces obviamente nosotros como programa salimos en defensa de Yuribet porque le dijeron un montón de tonterías. Ella dice, tú no eres estudiada, no sé qué haces ahí, te trabas, quieres estar tartamuda, porque eso fue lo que le dijeron. Y obviamente nosotros salimos... en defensa de ella. Perfecto, vamos a rodar el primer video en este momento porque ahí está la respuesta de todo. Ok, ya mismo la leemos. Esta telenovela se ha venido desarrollando durante todos estos meses y la guerra no ha parado tanto del lado de la vaca como del lado de Angie. Vamos a ver la primera parte de este video donde ellas indican que a ti te votaron, Angie, que supuestamente pediste un día de permiso, pero que faltaste 3 por casarte y muchas cosas más. Veamos la primera parte. ¿Cuánto? ¡Ridícula tú! Que fue lo que ahora se lo digo. Yo le dije, o sea, más feo, porque yo entré inmediatamente al perfil, porque para pelear tú tienes que tener las bases, María. Claro, saber con quién estás hablando primero, porque usted no sabía el nombre. Yo ni siquiera sabía cómo... Ñaña, te lo juro ante Dios que cuando estaba cuando vino a pasar tiempo aquí, porque ella no hacía nada... ¿Quién hacía? ¿Cómo se llama la niña? Ah, la chica que trabajaba aquí, que mandaba a otras personas a hacer su trabajo. Exacto. Julia Aguilar era la que hacía las notas, era la que llamaba a los invitados. Y ella la votaron por vaga. La votaron por irresponsable, porque también tengo pruebas que la votaron por irresponsable. ¿Qué enferma? Mi amor, enferma no estabas. Estabas recién casada. Eso es una enfermedad, casarse. Bueno, sí, allá el problema de ella, que se haya casado. Pero no, tenía permiso para faltar un día, chato. Claro, la luna de miel. Faltó 3 días, pues. Entonces, el gerente general de este canal le dijo, mija, yo le agradezco mucho, pero si usted necesita su tiempo para su esposo, vaya. No sea malita. Vaya. Pero ¿cómo se llevaba contigo y con mamá? Ñaña, quiero que sepas ese algo. Es el problema nunca fue conmigo. Nunca tuve problemas yo con ella. ¿Sabes por qué? La que tuvo problemas. Cuando nosotros íbamos entrando por el pasillo del canal. ¿Cómo se llama la chica? Angie Macías. Angie Macías. ¿Ya? Ya. Angie Macías. Y Mayra me dice, oye, esta Angie Macías no es la que trabajaba en una página de farándula. Le digo, la verdad es que no sé, desconozco, porque a la niña, te lo juro, no la conozco. O sea, no la conocí y ahora la desconozco. Entiéndase bien lo que estoy diciendo. No es ascendente para ti. Y no la, o sea, la desconozco. Y yo le digo, no sé, la verdad. Ahí Tabata como que habla así como cantinflas, así como que... A ver, se dice que la desconoce, que no la conoce, ¿cómo está tan segura que era una vaga? Eso, porque tú para hablar tienes que tener la certeza. A la fulanita la veía llegar bien regia, se rascaba la panza y no hacía nada. Pero ahí la verdad que Tabata como que te enreda. Yo creo que está cayendo en lo que yo hice de referencia la semana pasada, que
le dicen. Pues el apuntador. Repite y repite todo. No tiene apuntador. Cantiflesco. Ok, ¿qué pasó ayer? Pero Vaga, tiene apuntador, tiene una cosita en el... No vale. No Vaga, vale. Que supuestamente te votaron. Que aquí pediste, se funciona así. Que okay. Pediste. Eso no es apuntador, ese es el micrófono. Micrófono. Que pediste permiso un día, pero faltaste tres. A ver, mira. Voy a empezar desde el principio. Con Mayra sí fue el problema, es verdad. Yo empiezo comentando una publicación de Tabata, mal de mi parte, porque yo juraba que era una página de farándula que había posteado. Yo no sabía que la seguía, porque cuando yo entré a este canal, yo seguía a todo el mundo. Pues no seguía a Mayra, la empecé a seguir a ella, seguía a todo el mundo. Y resulta que cuando yo ya me doy cuenta que era el perfil de ella, no era una página de farándula, es cuando ella me responde. Entonces yo voy al comentario y veo que era el perfil de ella y yo dije, o sea, la embarré. Pero yo esperaba que ella me respondiera a la altura, o sea, era algo personal contra ella. Pero está bien, que es mejor etiquetarla a ella directamente. Sí, bueno, por último, no, yo lo hice sin querer en su perfil porque pensé que era una página de farándula, porque jamás me metería a buscar pito en la cuenta de ella, ¿me entiendes? Entonces, yo sí le puse ridícula porque me pareció ridículo su mensaje hacia Donday cuando ella se llenaba la boca diciendo, el mismo Donday lo dijo una vez en una entrevista, que siempre le hacían el feo porque no tenía talento, porque era feo, porque no sabían qué hacía en Ecuavisa, etcétera, 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 ¿no? Yo esperaba que la señora me responda como que a la par, pero no que me respondiera diciendo que me votaron del canal. Para empezar, que ella nombra el canal, ¿verdad? Señor Andrés Villalba, porque usted me llamó a acosarme, acosó a mi familia, a mis amigos, que sí, que esta chica, que es lo peor que me ha pasado, que mire lo que le está diciendo a mi talento, que no sé qué. No fui yo la que nombró el canal, fue ella, y fue ella la que empezó a hablar de un problema que se había suscitado internamente en una empresa, que de mi boca jamás salió ni siquiera a mis amigos más cercanos, nunca lo comenté. No, y no porque me diera vergüenza que Mayra me dijera, no, yo no quiero ser mujer aquí mientras yo esté grabando, porque sí lo dijo. Y lo dice Tabata en un video, donde ella dice, sí, fue Mayra la que prohibió la entrada a Angie. De hecho, es como que este es el estudio, el baño está ahí. Yo no podía entrar al baño una hora y media. Tenía que estar en mi oficina encerrada una hora y media, porque ni siquiera podía estar en los pasillos. O sea, ¿qué poder tenía Mayra Jaime para decir eso? Y en vez de solucionar a tu llegada, decir, a ver, ¿tienes algún problema? Aquí vamos a trabajar en paz. Es que eso intentó hacer Andrés cuando yo entré. Al tercer día me presentan con las señoras, porque a mí me llamaron para ser productora del programa de farándula, porque eso es lo que yo me dedico. O sea, yo no soy productora de matinales, ni de payasitos, ni... No. Yo soy de productora de farándula. A mí me gusta hacer farándula. Entonces, me llaman con engaños diciéndome que voy a producir ese programa y mira, ¿qué le puedes cambiar a Mayra? ¿Qué le puedes cambiar? Trate que puedes cambiar del set, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando Mayra hace el berrinche, porque fue un berrinche, ¿verdad? Y se esconde tras su embarazo, porque si no hubiera estado embarazada, otra hubiese sido mi reacción. ¿Le hubieses arrastrado ya esa? Sí, tal vez, porque me dio mucho coraje de la forma en la que ella me empujó, porque ella está embarazada. ¿Te empujó? Sí, estábamos en un pasillo súper cortito, súper estrecho, y la enseñó, y me llaman de mi oficina y me dice, venga Andrés, les presento Tabata, tiene toda la razón, el problema no era con ella, me mira de pies a cabeza y ni siquiera me dijo, hola, mucho gusto, nada. Se fue de largo, dijo, y se fue. ¿Por qué te miró así? Igual fue un desplante. Porque ya tenían pito conmigo del tema de Full Farándula, que yo señora Tabata nunca le escribí. Era Dieter el que se le burlaba y hace todo el show. O sea, yo no, nada que ver, ¿me entiendes? Hasta por último tú entrabas a trabajar, a sumar. Pero como yo estaba de parte del equipo, es que a mí siempre me vieron como Full Farándula. Estando dentro de Telepremier, me veían como Full Farándula. Y eres amiga de Dieter, y te escribes, y que no sé qué, o sea, nada profesional. Ok, entonces Mayra te empuja en el pasillo me con la barriga. Me llaman y me dicen, te presento, y ella me dice, tú eres la que me hiciste analfabetas. Para eso yo ya había revisado el tema de analfabetas. Y yo le dije, no Mayra, yo nunca te llamé así. El título sí, es mi responsabilidad. Lo que te dicen los internautas, no. Y mi tema era escribir lo que decía la gente en ese momento. Además que tú atacaste a Yuribet. Y mi trabajo era defender mi talento en ese momento. No, que no sé qué. Bueno, fue una nota que me mandó a hacer mi jefe y yo la hice. O sea que si te dicen que comas mierda, comes mierda. Y me empuja. Eso te dijo. Así me lo dijo textualmente. O sea que si te dicen que comas mierda, comes mierda. ¿Y qué dijo Andrés Villalba? Nada, no dijo nada. Y Edison tampoco, que es el otro gerente del canal. Se quedaron en shock. Mi íntimo amigo Andrés Villalba. Pero Mayra estaba gritando. O sea, a mí me llamaron para ser la jefa de producción en el puesto de Vicky. Y todos los que supuestamente a los que yo, sí, ella taxista. Era productora general, de, a todos, de todos. Y ese, pero a mí, ese era, salió piteada, ese era el puesto para el que me llamaron. Entonces imagínate cómo me va a sentir yo, que las personas que me deben respeto porque yo soy su jefa, ven que esta mujer me grita y me empuja y hace un escándalo y encima prohíbe mi entrada al estudio. Desde ese momento yo dije, no quiero regresar más a este canal, me voy. Pero como yo venía recomendada por un chico que todavía trabaja ahí y por mi primo, ¿verdad? Que es amigo del señor Andrés Villalba, dije, ¿sabes qué? Me voy a calmar, no los voy a hacer quedar mal. Me quedo todo el mes y luego me voy.
para no que la gente no piense que me voy por este problema y que no soy profesional. Pero de ahí las cosas seguían, o sea, las chicas pasaban, Mayra se reía, no quiero que nadie entre acá, o sea, ya pues. Entonces, cuando a mí me proponen matrimonio, me dicen, ¿sabes qué? Casémonos, pero ahorita. Sí, ahorita en la madrugada, 4 de la mañana me propusieron matrimonio y yo dije, ¿qué hago? ¿Voy a trabajar o me caso? Entonces yo dije, no, vale la pena. Me casé, lo llamé a Andrés y le dije, ¿sabes qué? Andrés va a perder un día. Yo ya le había dicho desde el día viernes que estaba enfermo, que sí estaba gripada, pero no era algo que no pudiera trabajar. Pero entre descansar e ir otra vez al matadero, yo dije, me quedo en mi casa. Y ya no fui más. Cuando el señor Andrés me llama el día siguiente para decirme que muchas gracias, su servicio, le dije, no te preocupes, Andrés, si yo no fui ayer era porque ya no me siento cómodo en el canal. O sea, el tema que me despidieron, me botaron, pero me renuncié y me dejó. Pero que Villalba te llamó al día siguiente que faltaste. El día martes. No a los 3 días. Mentira, no fueron 3 días. No sé qué habla la señora Tabata, que dice que yo soy vaga, que yo no trabajo, que yo mando a los otros a hacer mi trabajo con usted, señora. Iba a las 3 de la tarde a grabar y se iba a 4 y media. Mi trabajo empezaba a 8 y media y yo me iba a las 5 y media. Entonces, no sé en qué momento usted veía que hay una segunda parte de la arremetida de Tabata que la vamos a rodar en este momento y luego los especialistas van a comentar y vamos a ver a quién mandan a la paila al final que dicte sentencia. Veamos la segunda parte de Tabata. No, ya no. Esta chica a mí me dijo analfabeta. Entonces Andrés vino, chicas, mire, le presento ella. Y Mayra le dijo, si la señora entra, yo no estoy aquí. ¿Pero por qué? Porque le dijo analfabeta. En algún momento a Mayra. Ah, cuando estaba en su página de Farándula. Te voy a decir una cosa. Mayra no se levantaba de ahí. La Virgen no podía entrar al estudio. ¿Por qué la Virgen? Porque Mayra había pedido eso. Mayra. Ahora ella dice que Mayra y yo, que somos un par de brujas, porque también lo puso en Instagram. Película, bruja. Ese par de brujas hacen y deshacen. O sea, yo tengo orden aquí. ¿Sabes qué, María? Tú mañana no vienes porque estás botada. Eso es lo que dio a entender en redes esta muchacha. Y que Mayra y yo la hicimos votar. ¡Pobre mis compañeros que quedan ahí! Porque lo que les toca vivir. Chicos, quiero que sepan, quiero que lo digan. Porque aquí en el estudio están la gente que trabaja conmigo. ¿En qué momento yo he pedido la cabeza de alguien? ¡Nunca! Perdón, ¿tienes acciones en Telepremier? Si yo tuviera, ¿sabes qué? Si yo tuviera acciones, tampoco lo pediría. No podría. Póngame el mensaje que pones justo cuando Tabata felicita a Donday en su cumpleaños. Y yo creo que allí sí como que la estabas toreando más a Tabata. En vez de bajar, de calmar las aguas, enciendes más. Y ahí le dices, hay uno anterior, que tú, ¿qué fue lo que le dices a Angie? Tú le dices que es ridícula. ¿Por porque qué? Le desea lo mejor a Donday cuando es, todo el mundo sabe que lo ella despreciaba. No lo trabaja. Angie puso así, ridícula. Si al principio lo despreciabas por no estar a tu altura. Tabata responde así con ese garbo, distinción y buenas costumbres que siempre caracteriza a la mujer bacaliza. Si eras comunicadora, productora, actriz y no sé cuántos títulos, sé profesional o ya te olvidaste que te votaron de Telepremier. Fui responsable e incapaz. Que dizque eras productora de mi programa y nunca pudiste ni entrar al estudio porque no te soportaba. Mejor cállate y no hables pendejadas, metida de caca. Mierda. Sin, allá, sí o no, Mayra oficial, Andrés Villalba, el gerente TAP. Te quieres hacer notar, metida. Y te dice vaga. Te ok, ¿por vaga? ¿Qué respondes a ese? Bueno, ese, por eso te digo, ahí como que le metes tú también. Lo que pasa es que, sí, es verdad, yo vi la foto, pero nunca vi de quién la había publicado. Yo juraba que era una página de Francia. Hay otro mensaje, dice, si todo lo que quieras, pero te votaron por irresponsable, por vaga, vagoneta. Sí, y que feo estudiar algo y que solo una persona dijo, si ella entra aquí al estudio, yo me voy. Y que te digan, no puedes entrar al estudio. Es más feo que me digan lo que les dé la gana, no te puedo, ¿qué? No te puedes comparar conmigo. No te puedes comparar conmigo en nada. Ah, botada. Lee bien porque luego va a decir que tú no sabes no, leer. No, es que no lo escribió bien, por eso. No, ella dice que es que la gente no sabe leer porque eso lo dijo a Grace Castro, que ella... Ok, ¿por qué no termina esta pelea este año? Ya han pasado meses y sigues tú en la pelea con la vaca. No, esta pelea, lo de Mayra Jaime se inició el tercer día de mi entrada. Nunca más se tocó el tema, ni con Tabata, ni con Andrés, ni con ella. Yo me fui, me pagaron todo chévere y dejé de seguir a la gente. Pero esto es reciente. No, esto es reciente. Escúchame, esto fue hace una semana. Y algo que me preocupa y no debería pasar, que ahí admitan que en efecto te tenían prohibido el ingreso al estudio.
ahí sí voy a mandar la paila a Andrés Villalba. Creo que el puesto de gerente o de dueño del canal le queda enorme, de aquí hasta Marte. Porque si bien es cierto, es chévere seguir adelante, progresar, que los empresarios confíen en ti, que te den un puesto para que lo administres, pero estás quedando con mucho chumeco. Hace rato escuchamos la versión del chico que supuestamente se robó la cuenta de Instagram. ¿Qué dice él? Lo escuchamos. De que le armaste un relajo en la calle, de que lo acusaste de ladrón, de que lo insultaste, de que lo acosaste. Eso no está bien de un gerente ni de nadie. Si bien es cierto, no eras talento de pantalla, pero lo fuiste en su momento. Fuiste reportero, estabas al lado de Sharon, que le cargaban la cartera. Has ido progresando poco a poco y me parece chévere, como una vez te lo dije. Qué bien que hayas salido adelante, que te hayas progresado, pero no estás quedando bien. Este chico Edward ya te hizo pedazos. Ahora lo que escucho, y Tabata da la razón, que no la dejaban pasar al estudio. Oye, ¿qué estás ahí pintado? No eres un chuchumeco, no debes quedar con un chuchumeco. Eres un gerente, métete en la cabeza. Eres un gerente de un canal, así sea chiquito, así sea grande, pero eres gerente. Tienes talentos a tu cargo y no está bien de que Mayra diga no, que le empuje a ella. Oye, hazte respetar. Respeta, eso no te estoy diciendo ahorita. Respeta también a la gente que estás contratando. Esta es la versión de Angie, pero resulta que Tabata ahí le da la razón a Angie y hasta te etiqueta. ¿Por qué te etiqueta? Porque todos están ahí confabulados, obviamente en contra de Angie. Y le dice sí o no, como para que él responda y diga si es verdad. No me parece. No, no, es que no, en realidad no, creen que eso me va a hacer menos o me hace más. Yo voy a dar mi opinión de lo que yo estoy viendo. Yo no estoy ni a favor ni en contra de nadie. Pero cuando nosotros emitimos un comentario, no, sabemos que a la otra persona no le puede agradar y no sabemos cómo nos va a responder. Creo que aquí Angie tiene parte de la responsabilidad de lo que está sucediendo, porque al ver una foto de Tabata, y yo por lo menos ahí te contesto bonito, o sea, tú me pones en una foto a mí ridícula. Pero no me vas a contestar con un problema interno de una empresa. Te voy a dar una semana. Te voy a dar una semana de lo que se me ocurra. Y te voy a sacar fotos, te voy a hacer comparar. ¿Por qué? Porque no es que tenga la razón, es que cada cabeza es un mundo y cuando tú activas ese botón, tú no sabes la reacción que viene del otro lado. Puede ser que te topes con una persona que no te conteste nada y que ignore y el mensaje que le pusiste ridícula le resbale y no te conteste. Puede ser que alguien que te conteste de otra manera porque me faltas el respeto, no debiste haberme puesto así, peor, o te hubiera contestado soy compañera de trabajo. Puedes encontrarte con una Tabata que te contesta de esta manera. Y puedes encontrarte con una loca como Soraya, por ejemplo, y dices, yo no le he hecho nada a esta y me viene a poner esto. Y estoy ociosa esta semana y te cojo la semana. A lo que yo me refiero es que cuando nosotros nos exponemos a hacer algo, sabemos que va a haber una reacción. Obvio, no te gustó y no te parece la reacción de ella, pero ahí es donde va a dar mi punto. A lo que yo me pongo es que cuando hacemos algo, tenemos parte de responsabilidad de lo que estamos causando. No, y es que yo no tengo problema que ella haya contado el tema. El problema fue de Andrés, que me empezó a llamar a decir que yo había contado el problema que había pasado. Cuando yo le dije a Andrés, lea bien, que no fui yo. Fue ella la que empezó con el problema. Yo era muerta de la risa. O sea, Villalba está furioso porque lo han expuesto el tema. Ajá, que yo... Pero te dice, exacto, entonces a mí no me molestó que ella me dijera que me han votado. Yo era muerta de la risa en mi casa y asumí mi responsabilidad y lo dije aquí. O sea, mal de mi parte haberle puesto eso en su red social porque fui yo la que fue a buscar el problema y obviamente yo dije, bueno, ya lo hice, ya me pongo en la camisa, pero no fui yo para que el señor Andrés me esté, claro, o sea, llamando a mi familia. Pues. Esa es la parte de entre Tabata y Angie, es mi apreciación de lo que vi, una reacción generó todo esto. En el tema de Andrés Villalba, sí creo que él debe tener más asunto en lo que hace, porque primero, si llevo a alguien a trabajar a mi empresa, no puedo tener un descontrol de que si voy a tener una persona que maneje farándula, mi talento de farándula lo prohíbe entrar. Entonces, ¿cómo va a haber sinergia en un trabajo? ¿Cómo va a salir una empresa adelante si las personas se enfrentan en vez de unirse a trabajar? En ninguna parte del mundo, en ninguna empresa que no haya sinergia y que no haya una comunicación, una buena comunicación, una empresa funciona. Entonces, realmente, Andresito, si quieres que todo el canal funcione y las cosas funcionen, hay que tomar asunto en este aspecto. No puede ser que los talentos mañana impongan caprichos porque les parece o porque se sienten molestos, se sienten dolidos. Es como que mañana traigas al sapo aquí como director de aquí
el Cuy y yo nos vamos a sentir incómodos. Haciendo, pero de la mano agarrado. O sea, pero no vamos a poder decir aquí no entres, no. O sea, en algún momento, o sea, Santiago. Aparte los gerentes, yo no lo veo en este tipo de redes sociales. Sí. No sé ni quién es el gerente de Telamazonas, de Coavisa, y que anda en redes sociales en la chuchumiquería y tanta cosa. Yo lo he visto. Un gerente debe ocupar su puesto de gerente. Así es, creo que el puesto le queda grande. Y qué turro, porque me parece que es un chico que empezó desde abajo, se merece todo el éxito del mundo, pero no está quedando bien. Hasta por último, en un evento, en la inauguración del local de Giselle Arias, él estaba de reportero. Hasta eso lo puedo entender. Pese a que un gerente ocupa su lugar de gerente. Claro, pero está poniendo el hombro, no sí, pasa nada. Él está haciendo también, está sumando. Sí, eso chévere, está chévere. Pero en esto, por ejemplo, me preocupa, digo en serio la palabra, me preocupa, porque lo que ella menciona es algo grave. Acoso a la familia. Llamar, sí, su hija está llamando a Mayra, la insulta, le dice analfabeta. Oye, el problema es ping-pong entre ella y él y los talentos. No, ni él estaba en el problema, era Tabata y yo. Sí, pero eso de llamar, sí me preocupa y la verdad no debería existir. Y mira, no solo soy yo, Grace ayer lo dijo en su programa, que ella también por haber emitido un comentario del tema, ella dio su punto de vista a favor de mí, y él empezó a llamarla a la víbora, empezó a llamar a Dieter, empezó a llamar a todo el canal menos a ella. A hablar tonteras de ella, sí, que esta mujer que se cree, pero a ella ni una llamada en el celular. Entonces, no soy la primera persona que lo dice. Ya no seguimos con este tema de Angie. No, sí, continuamos. Pero vamos. No quiero saber ningún tema. Vamos por ese mismo canal y nos vamos con Marianne Sabaté, a quien la tachan de la nueva estrellita solitaria 2021, con ese flequillo que le hicieron ayer. No sé si fue de maldad o fue canje, pero el canje le ha costado mucho a Marianne en este momento, y mucho por los duros comentarios que ha recibido. Allí está, veamos. Se mata la risa. No me falta que me crezca el cerquillo para poder estar así. Ni siquiera tengo el de estrellita. No, pero es así. A ver. No, ponla, pónchala, por favor. Muevan acá, por favor, al piso. Ahí me gusta cuando hace. Ahí. Igualita. Ya tenemos a nuestra Mayra, Dios, que es la Chucky. ¡Me encanta, ñaña estrella! ¡Hola! ¿Y la otra cómo era? Cholitaria. Estrellita cholitaria. Es cholita solitaria. Echolita solitaria. Esa mano se sacó el rulo, ¿no? Lo tiene todavía ahí abajo. No. No, ese cerquillo está bonito. ¿Sabes qué? Me encanta esa mujer, la frontalidad y la veracidad que tiene. Y, oye, y el papá canta muy bien ella. Yo los he contratado en dúo. Y no como canta el papá de Estrellita. Belleza. Belleza. No, pues. Sino que está estudiando. Esa chica se quedó de allá. Estudiando belleza, no puede cortar el pelo. Pero ¡saludos a mi cerquillo! Ahí está, sigue con. ¡Eso, agárrate! ¡Parezco pachalaca! Cuídense mucho, hasta mañana. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Me voy a tomar una foto! ¡Gracias! ¡Bye! Solito deja que la haga. ¡Me voy a hacer sticker! Mira, sabes que yo realmente el cerquillo no me gusta, pero es un estilo, es un estilo que se usa mucho en España, en Argentina. Ella está española, olé. Y allá es común ver ese tipo de cortes en estos países, y quizá para nosotros no es agradable porque nuestro estilo de las mujeres de acá no utilizan eso, ¿no? Pero no voy a satanizar eso, o sea, realmente para mí cada quien es dueño de lo que quiere hacer con su vida y con su imagen y con su cuerpo. La voy a hay interrumpir cosas... un poquito. Yo pensé, la voy a interrumpir un poquito, yo pensé que como usted le dijo que había pedido un tornillo y que andaba de payasa, ella ya es que se... Eso. Sí, cuando le dije se puso la peluca. Se fue a la entrada de la 8. Exacto. Ahora yo dije, cuando yo vi esto, yo dije, ahora le dijo... Payasa. No, payasa no. Es que el tema, y en eso me mantengo, para mí es una payasada ese tema, el tema de su relación, porque tiene que exponerlo tanto y no voy a cambiar mi parecer, ¿no? Pero en cuanto al tema, porque estamos hablando de un estilo, claro. El estilo para mí está bien si se siente a gusto con aquel este estilo. Pero obviamente la gente en redes sociales va a saltar a decir si estrellita solitaria y van a empezar como a decir. Como dice Angie, los internautas la tachan de estrellita solitaria. Los internautas son los que van a empezar a hacer las comparaciones. Pero mientras ella se sienta a gusto con el corte, está bien. No creo que sea un tema que se vaya a criticar. Pero como bien dice Soraya del otro tema, no cambio mi postura ni mi pensamiento. O sea, yo creo que es un show que no le suma a ella porque no tiene la necesidad. Marianne es una mujer controversial. El corte tampoco le suma ahorita. ¿Perdón? El corte tampoco le suma ahorita.
Nada le sumo ahorita. Pero hablando de ese otro tema, no voy a cambiar mi parecer, ¿no? Por ahí salieron un montón de detalles el tema ahora. Justo escuchaba hoy en la radio el tema del fanatismo, que se ha cambiado el sentido, ¿no? De lo que antes era admirar a una persona y exaltar lo que esta persona hacía, ¿no? Ahora la gente en redes sociales sale cualquier tontera. La hija del clásico. Ahora créeme que toda la payasada o lo bizarro o lo que sea, y si tú dices algo que no está bien desde tu punto de vista coherente, te salen 20.000 desadaptados a decir ¿por qué? ¿De dónde tú saliste? ¿Está por cuál? Y te insultan y te agreden por un punto de vista. Creo que soy una persona coherente, creo que no hablo estupideces, pero la gente, cuando tú das tu punto de vista, sale los fanáticos, estos desadaptados, ¿sí? Porque como pasó con Pelacho, ¿no? Con Andrés Pelacho. No, con Pelacho. No, pues ahí yo no. Pero es que hay temas y temas. Hay temas y temas que sí, realmente uno como. Comunicador. Hablando del tema del pueblo, del persona, tú puedes dar tu punto de vista y criticar cuando las cosas no van dentro de lo correcto. Pero si yo tengo un criterio, Santiago, o tú tienes un criterio respecto a una situación de lo que pasa en la farándula nacional, eso no tiene que, porque la gente salir a insultarte o solo porque son... Se apasionan demasiado y quieren siempre vanagloriar al personaje y que cualquier cosa que haga es ok, está bien y pero nadie puede decir nada. La mayoría son trolls. La mayoría cuando tú no, abres esas... Yo les doy like. La verdad es que no son falsas. No crean que yo... Son falsas. Yo no me voy a molestar cuando, si es un amigo, por ejemplo, si Santiago viene y me etiqueta y yo cogí por dentro le digo lo puteo. ¿Qué? Pero, porque es mi amigo. Pero esta gente que no conozco, de hecho le doy like. Y si puedo poner corazoncitos, le pongo corazoncitos. Yo le ponía corazoncitos, pero luego me di cuenta que estaba regalando mi corazón por gusto porque la cuenta se puede. No te has contestado, ahora yo no contesto, solamente. Pero ya mismo queremos que conteste de esto, no, Mauricio. Porque no, hay fotografías. En serio, no. Hay videos. Ya marchó Miguel Cedeño, marchó Lacito. Y tú cuando y marchas, hoy marcha en casa. Yo no doy papaya. Yo no doy papaya. Ah, ya no. Así que. Oye, de hecho. Las cosas que tengo uno aquí, nuevo esta noche. Fotos, que las pongan, ¿eh? Videos, imágenes, el cuy acompañado. Ya pude imaginarse por dónde va la cosa. Si ya le hago referencia a Miguel Cedeño, Lacito y demás. No, yo les doy una pista, miren. Y la mamá está viendo el programa. Cuy, mamá, no te metas, déjate tonterías. No. Oye, payasada, no la metas como yo respeto a tu familia. Tiene que ver con el terapeuta. Ya estoy pasando unos videos de Santiago. No me hagas plano cerrado, en serio. Estoy enviando unos videos. Ya voy a verlos. A ver si de repente el director de contenido también está bien parcial y también saca su porquería. Yo mismo, pues. Sí, ya yo pasé. Yo no voy a sacar. Prohibida la entrada. A ver si tú lo sacas, a ver. Ya pasé. Ok, ya pasé. En instantes el Cuy cuenta la verdad de esas fotografías, imágenes que se han filtrado. Pero ¿sabes qué? Mientras tanto, recomendaciones. Vámonos a Palitec. Madre, no quiere ir. Ya no quiere ir. Sí, vamos. Chavita profesional. Palitec, señores. Así es. La mamá de los temas hasta baile, me mete gusto. Ya baila conmigo mañana que estoy bien. Bien. Estás bien así. Bien. No, pero muévelo bien. Una buena cama usted. Recién te cansaste, niña, muévelo más. A ver, ahí la sentadilla. Recién te cansaste, muévelo más. Ñaña, para esas masajes con tu marido que te pidió matrimonio a las 4 de la madrugada, 24-7, la mejor cama. Y tú por tu size, te queda una triple X así enorme con tu marido para que te haga el salto del tigre. Tienes que ir a las 16:50, queda molería. Palitex, te dan crédito directo hasta 30 meses plazo. Lleva a tu marido para que también te saque el juego de comedor, el juego de sala, el juego de dormitorio, absolutamente todo con la mejor madera de calidad. Molería Palitex, la mamá de los palitos, 098-66-53-698. 16:50, lleva tu cédula y podrás saber si te dan crédito directo o no. Ya lo sabes, 16:50, la mamá de los proyectos. Nos vamos de aquí directo a La Joya, nos vamos a... ¡A Barrajama, la mierda, mierda! Shawarma Nabil, el más rico de Guayaquil. 0980-74-6142 es el número para que puedas pedir vía WhatsApp si no quieres ir al local físico. Pero si sí quieres ir, ¿dónde están ubicados? Están en la avenida León Febres Cordero, una cuadra antes de llegar a la cuadra a mano derecha, justo allí donde estaba Miguel Cedeño, una cuadra antes. Ahí está Shawarma Nabil, el más rico de Guayaquil. Además, dentro de La Joya está la sucursal en Plaza San Miguel, diagonal al Popular Gimnasio. ¿De qué hora a qué hora tienen? Todos los días desde las 12 del día hasta las 12 de la noche.
aparte del tradicional shawarma de pollo, también está el shawarma de carne de cordero. Y también hay alitas, hamburguesas y demás platos. ¡Qué rico! Lo más delicioso y más barato, la cajita al Nabil. Para tu niño te viene la comidita y te viene el juguetito sorpresa carne adentro. ¡Carne de borrego! El juguetito puede variar todas las semanas, son coleccionables. Primero, bueno, encontrarás ahí, puede ser, ¿no?, la semana siguiente, una pirámide Keops de Egipto, también un camello, y ahora están sacando el busto de Moisés. Y la próxima semana son las tablas de Moisés, donde estaban los 10 mandamientos. Nefertiti también, ya para octubre, para las fiestas octubrinas. Así que son coleccionables. Angie, te voy a mandar a leer un libro para que te tranquilices, puedas hacer las paces y te encamines por el bien y hagas las paces con Villalba y la Baja. Presta atención de qué se trata. Saben que el libro de la niña Gerald es un libro de autoayuda para padres y adolescentes que pasan por esta bonita faceta de la vida y está disponible en formato digital e impreso en todo el mundo. Lo puedes adquirir de manera online en la casa del libro Barnes & Noble, librerías Gandhi, entre otras. Búscalo ya en tu librería favorita y Amazon. Las librerías de nuestro país lo puedes adquirir a través de la distribuidora Ingram para que lo traigan al Ecuador y te lo puedan vender a ti. Así que pilas, ingresa a todas las plataformas digitales para que puedas obtener el libro de la niña Gerald. Se acaba septiembre, estamos en los últimos días, en la recta final, y estos son días para que aprovechen las promociones y los descuentos súper especiales en las cuentas de Instagram, las de plata y las de oro. Ahora se unieron y ahora son el remate de septiembre. Las cuentas, ahí están, las cuentas moradas. Desde 6.000 seguidores hasta 162.000 seguidores. Ya el cirujano se decidió y se va a llevar la de 59.000. El número 09-787-33563. Me llamas en este momento, cotizas, de una te paso el usuario y la contraseña, obviamente previo depósito. Así que aprovecha el remate de septiembre. Son las últimas cuentas que quedan disponibles con seguidores nacionales, ecuatorianos, reales, activos de Guayaquil y Quito. Levanta ese negocio muerto. Si no inviertes en una cuenta de Instagram, no vas a tener seguidores y nadie te va a ver. Nadie va a saber de la existencia de tu negocio. Si estás hueso, es porque eres roca peña y todavía no te atreves a invertir. Inviertes una sola vez en la vida la cuenta de Instagram y te va a durar de largo y vas a tener esa cantidad enorme de seguidores. Ahora sí, nos vamos con una recomendación más y luego se vienen las fotografías de Mauricio Altamirano, señores. Aquí no hay corona, aquí todos se van a la paila. Uy, no. Y hoy ¿y tú cómo voy a paila? Revelar fotos, ya videos. Ya pasé a producción, en serio, Iván. Pasé unos videos. Acabo de ver las fotos. Pero es que tú estás exagerando, Santiago. No. Estás exagerando porque... Tú no sabes ni siquiera cuál es el contenido. Porque la pauta, hasta ahora no llega la pauta y se supone que estamos en un grupo en donde están todos los de producción. El programa se está desarrollando muy bien, con un orden, como siempre, pero la pauta nunca llegó y yo estoy en ese bendito grupo. Me parece de lo último que hayas enviado la pauta por interno. Te pregunto, ¿te llegó a ti la pauta? Obvio, todos los días me llega la pauta. O sea que el grupo donde se supone que debes enviarla no llegó. Pero si hubiese sabido que había algo ahí, hubiésemos hablado desde el inicio y no hubieses visto esta reacción que no me gusta explotar. Y lo sabes, no me gusta explotar, vine tranquilo, no sé con qué tonteras vayan a salir. Desde ya les digo que me respeten, porque yo hasta ahora los he respetado a todos ustedes desde que estoy acá. Llevo la fiesta en paz, no quiero alterarme y no quiero tomar ninguna decisión drástica ni quedar mal frente al público. O sea, amenazas con irte. Tómalo como quieras, pero no me gustaría estar en un lugar en donde no me respetan como talento. Se supone que si van a hablar algo de mí, dímelo por tiempo, ¿sabes qué, Cuy? Hay esto, hay aquello. La otra vez, cuando fue lo del pez gordo, yo no vi su programa. Tú debiste haberme dicho, ¿sabes qué? El pez gordo te dijo esto, te dijo aquello. O Duplén te dijo esto, te dijo aquello. Y viste mi reacción y no me gusta explotar así. O sea, lo pusiste al aire. Me hubieras dicho, ¿sabes qué? Con tiempo. Esto dijeron, al menos para estar preparado. No me lo has dicho. Y me parece una falta de respeto súper turro. Porque pese a que teníamos nuestras diferencias, nos hemos llevado muy bien de forma profesional. No somos amigos, eso sí. Pero puede llegar a ser.
con lo que está haciendo no lo creo. La verdad que bueno, no me parece. Yo lo único que pido que por favor, que la información que vayan a sacar o lo que vayan a hacer tengan mucho cuidado, porque ya están lastimando a personas, terceras personas. Pasó con la mamá de Lacito, la mamá del Cuy también ve el programa. Aunque le he dicho que no lo vea. Lo que por favor vayan a exponer, particularmente no estoy de acuerdo, pero yo no manejo. Angie, ¿qué dicen los internautas? ¿Lo sacamos o no? Pero está la mamá del Cuy. No sé, habría que leerlos, a ver qué dicen. Pero, o sea, yo no creo, o sea, no lo conozco a Santiago, no es que somos íntimos amigos, pero Santiago muchas veces en vivo ha reiterado que él cuida de sus talentos, el Cuy es un talento de calientitos, y yo creo que deberías relajarte, porque no creo cosa, que Santiago... Pero yo siempre he dicho... Pero Santiago la falda a todo el mundo. Yo también la mala intención. Sí, yo tampoco cuídate, creo que... Cuídate que yo te cuidaré. Eso no está en la Biblia. No te has cuidado. No te has cuidado, Cuy. Santiago dice, cuídate que yo te cuidaré. Pero no te has cuidado, papá y a Mauricio. No, veo la mala intención desde la pauta. Eso no se hace. Acuérdate cuando yo estuve aquí 2 semanas reemplazándote, no, la pauta llegaba con tiempo a todo. Por eso es súper turro porque a todos los conozco el DRTS. Y chuta, al menos, oye, ¿sabes que esto va a pasar hoy día? Para que estés preparado, porque no me gusta explotar. Es verdad, en este momento sí estoy de acuerdo contigo. Vamos con recomendaciones, vámonos con Joao. Me toca a mí hacer la mención de yo, pero ponme música, me toca relajarme, señores. Sobre, me toca. Yo, Bonnie, el mejor servicio técnico garantizado, los mejores teléfonos de alta y baja gama de todo el Ecuador. ¿Dónde lo puedes localizar? En el centro comercial Plaza Mayor 2, al norte de Guayaquil, entrando por el Banco del Pacífico. Encuentra celulares, todos los modelos iPhone, Huawei, Redmi, Samsung, iPhone, todo, absolutamente todo, a súper buen precio con servicio técnico garantizado, y también puedes personalizar con los accesorios a tu teléfono celular. 096-3480 arroba yoasbolvil, su cuenta en Instagram, puedes comprar a través de las redes sociales y te lo envías en recargo adicional hasta la puerta de tu casa en todo el país. Joe Smallville, el fanático número uno de Smallville, que respeta a su gente. Él respeta a la gente. Se viene el sorteo de fin de mes, ¿no? Así es, se viene el sorteo de fin de mes, así que pilas la semana que arrancamos el lunes con el sorteo del celular. Sigue la cuenta de Joe, como también tienes que seguir la cuenta de Covixac, la importadora más completa que está allá en la bahía, en el corazón de Guayaquil, Malecón 108 y Olmedo, diagonal al monumento. No tienes cómo perderte. ¿Qué encuentras en Covixac? Encuentras electrodomésticos, los Smart TV, los 4K, los Ultra HD de todos los tamaños. Angie quiere uno más grande, pues muy bien. Allá en Covixac los va a encontrar. 099-827-3811 es el número, y la cuenta de Instagram, métete también para que veas todo lo que hay. Aparte de los electrodomésticos que estás viendo allí en este momento, también tienen un descuento súper especial en la zona de bebé. ¿Qué hay allí? Están los andadores, los corrales, los monopatines, los asientos para el carro, para el bebé, para que lo cuides, y un sinnúmero de artículos más con descuentos especiales si dices que viste la cuña en calientitos. Covixac, la importadora más completa en el corazón de Guayaquil. Como los más completos también son nuestros amigos, nuestros clientes favoritos, los de Saks Peluquería. Por supuesto, porque si usted quiere una técnica maravillosa en su cabello, un buen cuidado, porque es su carta de presentación, yo le traigo la mejor recomendación. Saks Studio, con su técnica de belleza, con su personal súper profesional, coloristas, donde le hacen primero una prueba de color. No es que le chantan ahí el pelo y luego no sabe si es rubio o anaranjado, o se va con la mitad de su cabello en el piso. Sac Peluquería tiene productos que repolarizan cada fibra de su cabello. Tiene que visitarlos en el Garzo Centro 2000 o en Urdesa, diagonal a la Iglesia La Redonda, o en Machala, en Plaza Tarsila. SAC está de fiesta y ahora para octubre van a tener unas promociones espectaculares. Así que ve, inscríbete, sigue la página de SAC Peluquería y pronto nos vemos por ahí compartiendo nuestro look maravilloso gracias a SAC. Ya lo sabes, Saks Studio de Belleza, 100% recomendado. Me gusta ese look hoy día del marciano. ¿Qué? Lagartija, de lagartija. Ve, lagartija, ve. Yo dije marciano, ve. Que ve lo último. Mira, dice la gente que sí, que el cuida la paila. Que ve lo último. No ven que ha venido de Tortuga Ninja. De Rapunzel. No, es Tortuga Ninja. Che, toca por favor. Che, toca por favor. Es una Tortuga Ninja. Esa calidad. Adivina cuánto me costó, tienes ganas. ¿Cuánto? Adivina, no te estoy preguntando. A ver,
carísimo. No, mentira. Entonces harás todo en economía. Ya, un precio, dime. $10. Adivina tú. Este sí lo sé, cuesta $4. ¡No! Adivina tú, ¿cuánto me costó? 7. No, no, me costó $4. Así es. La mejor ropa, la mejor atención, los mejores productos. Vista elegante, vista la moda, pero a súper buen precio. En Tiendas Garage. Hay 7 locales en la Bahía, también Kennedy Norte. Además, acá al norte de Guayaquil, en el Centro Comercial Plaza Mayor 1, junto a la pasarela. También en Quito, diagonal a Carondelet. Y además, próximamente en Cuenca, la capital del austro ecuatoriano. Ahí, junto a la iglesia, la catedral. Ya lo sabes, en Cuenca próximamente, Tiendas Garage. Y además, con 20 latas, puedes ser socio de Tiendas Garage. Y la ropa, que habitualmente sale un precio, al ser socio te va a salir a un mejor precio. Un precio un poco más bajo para que puedas tener mayor utilidad. Ya lo sabes, 098-91-90-077, Tiendas Garage. Y no se olviden que va a abrir en Cuenca. Sí, lo dije, lo acabo de decir 3 veces, ¿sí sabes? Okay, estoy concentrado en el tema que se viene realmente porque con la malicia. Toda la gente está interesada. Ahora sí, pongo el generador, el programa más visto del internet, porque se viene la paila. Vamos en este momento a revelar cuál es ese video que llegó hasta nuestra sala de redacción. Como lo hemos anunciado durante todo el programa, ya marchó Miguel Cedeño, marchó Lacito, y ustedes saben que el compromiso aquí no hay con nadie. No me caso con nadie. Y no, si es una misa, de respeto, revelar, ¿no?, lo que hay que revelar, lo tengo que revelar. Vamos a ver en este momento. ¿Es en serio? No, te estoy preguntando. ¿Es en serio? Se vengó el terapéutico. Todo lo de la farándula. Me escribió el terapéutico. ¿Sabes qué? Me parece súper turro, insisto. Con todos ustedes, que los conozco desde hace años, trabajamos juntos en RTS. Yo no, sí, he manifestado no estar de acuerdo, y te lo he dicho. ¿Reculó usted ahora? No, yo acabo de decir que no me parece que por la mamá del Cuy se expongan cosas personales. Yo, personales. Primero le pido mis disculpas al público, no me gusta explotar, y antes de explotar, mejor prefiero retirarme. Estamos 29, se acaba el mes, espero la quincena, nada más. Yo vine acá a divertirme. Muchas veces mis amigos cercanos me criticaban, me decían, ¿sabes qué? ¿Qué has metido allá? ¿Santiago? ¿Ese hueco? No considero que Calentito sea un hueco. Tampoco descendí de ser presentador de televisión. Estoy acá, es un programa muy pegado. Somos los número uno. Número uno. Pero la verdad, si es así que van a tratar, pues quiero mejor retirarme. No quiero comentar de nada. Hay algo en particular porque me molesta. Sé que hay un video, pero no esperaba que tú lo vayas a mostrar. Entonces estás consciente de que sí hay un video. Por algo que sucedió, por un chantaje que hubo. No quiero entrar en detalles. Yo les agradezco mucho. Mil disculpas por todo, pero no, si es así. Yo creo que prefiero, no quiero quedar como un malcriado, de verdad. Yo soy agradecido. La gente que me conoce sabe que soy agradecido. No soy desleal, pero no puedo ser hipócrita. Si me van a tratar de esa forma, primero con lo de la pauta, que no me parece. Porque se supone que soy parte de este equipo. La pauta se la envía con tiempo. Nunca la enviaste, al menos en el grupo. Yo no la vi. Ellos de ley, la producción de ley tiene que tenerla, porque hay un orden, sino como diablos sacan las notas. Pero prefiero mejor no comentar ni ver lo que van a mostrar, porque no, loco, no, la verdad que no. No me creo intocable ni nada, pero es más o menos, ya sé por dónde va la situación y prefiero mejor no. Que te chantajearon como la verdad es que me parece, estoy un poco, es incómoda la situación, Santiago, y sí creo que deberías de tener un poco de más respeto por el Cuy y no subir este video porque... Perdón, discúlpame, gracias a todos. No quiero quedar como un malcriado, pero es que estás quedando como un malcriado si te levantas. No me siento cómodo. Si te levantas, Mauricio, te vas, oye, no regresas. Mauricio, ¿qué quieres? Pero no te vayas en otro. Porque ahí se pone tu música, ¿no? Tanto, imagínate, tantas personas que cometen el error de salirse de los programas. ¿Cómo te digo? ¿Cómo quedan? ¿Cómo quedan? ¿Quedan mal? ¿Porque qué? Y aquí ha sido cuestionado eso de la gente que se va como malcriado. Yo detesto esa falta de respeto al público. ¡Imbécil! Por no saber llevar. No, es que no hay disculpa alguna. Es una situación que se tiene que solucionar entre ustedes dos. Se termina el programa y lo habla. Ponte mis zapatos. Y es que me estoy poniendo tus zapatos. ¡Imbécil! Igual, hay que mandar lo que hay que mandar, no hay contemplaciones. Vamos a ver en este momento el pero video. Pero Santiago, ya bájale la raya un poco al tema porque se está yendo en este momento el Cuy y yo creo que el tema debe dejárselo ahí. Veamos el video, ruéalo por favor. O sea... Mi amante tú, la compañera que todo lo da, esposa tú, mi mundo tú, la que las malas no da.
que estaba asustada por el video, pero por eso te decía al Cuy hace un rato. Siempre creí en Santiago. Si no se ha salido todavía el programa, que tenía que ver el video, pero no creo que Santiago le vaya a hacer una maldad, sabiendo que somos del mismo chico. Ahora, ese es el, no video, nada malo. Es el video que ha llegado, pero no sabemos cuál es el trasfondo de ese video. Y lo veo gustoso riéndose en el video. Al menos yo no vi pelea como la de Miguel Cedeño, ni devolución de nada, ni celular. Se está riendo, es una conversación de entre dos amigos, asumo. Soraya, ¿qué ve usted ahí? O sea, yo me preocupé, yo pensé que era un video como yo tal. Estaba creo que al Cuy, que anda de chapulín verde hoy día, le dio la chiripiorca por gusto. O sea, producción, producción, yo necesito que producción, por favor, porque ahora yo sí quiero que venga a compartir, que nos diga de qué es el video para que esto no quede así, de qué se trata ese video. Sí, de hecho está conversando con el chico, ahí está. Déjame comer el micrófono de acá. Acá está tu micrófono. Acá está tu micrófono. No vas a cantar, siéntate, ahí está. Siéntate. No vas a cantar. Deja el estrés. Mira el video. Póngale el video, por favor, no, para sí, que lo vea. Sí, lo vi en el otro monitor del pasillo, saliendo de acá. Sí, bueno. ¿Qué estabas haciendo? Jugando fútbol, ¿no? Ahí se ve que estoy conversando. Estás leyendo los internautas. Estás leyendo los internautas. A ver qué dice. No, porque él es un amigo tuyo. Vamos por parte. ¿Quién es ¿Quién él? Es él? Es un amigo, se ve que estamos conversando. No es tu primo. No, 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 no pongas ese efecto, mira que es algo serio. Ya, ya, enfrájate, ¿quién es él? No, en serio, Vinicio, te estoy hablando. Uy, pon orden, loco, ¿quieres que hable? Pon orden con tu gente, no quedes como el otro que le queda grande el título de gerente de producción. ¡Imbécil! A ver, es un amigo, ¿sí? A ver, les voy a ser honesto porque no quería hablar del tema y porque me molesté. De hecho, ya estoy empezando a gallar con los gallos porque estoy realmente molesto y estoy alterado. No nos habíamos dado cuenta. Sí, es una persona con quien estoy saliendo. Sí, saliendo, es un amigo. Oye, me gustó, déjame colocarte porque se va a volver interesante. Sigue, sigue hablando. ¿Tú pensabas que era alguna masacre, esas cosas? No, igual yo no doy papaya por serlo de ahí. Pero, a ver, no quiero quedar porque seguramente se va a filtrar luego un video. Y prefiero decirlo o acá. O sea, se va a filtrar un video de... O sea, eso no es nada entonces. Hay algo peor. A ver, ¿qué será tu temor? Entiendo. Me preocupaba algo. Si me hubieses preguntado temprano, te lo hubiera dicho. Pero como haces a la maldita las cosas, y tengo que decírtelo. Yo quiero llevar la fiesta en paz. A ver, esta persona es alguien que estoy conociendo. Es un amigo. Súper buen dato, me cae súper bien. Disfruto de su compañía. Pero, semanas atrás, hace como ya más de 15 días, salí con alguien, con una persona. Es el chico del ese video. Ese que está allí es el que sale en el video comiendo. Sí, ese es el video comiendo, sí. Okay. Es más, son estados que yo mismo los he compartido en mi WhatsApp. O sea, es algo que está en mi WhatsApp, ¿no? Un gatito. Mi chifú se llama. Tiene los ojos gatitos. A ver, hace como más de 15 días. ¿De dónde es el chico? Hace más de 15 días. Táchira. No empieces. Déjenme. ¿Quieren que les comente? ¿Ya? A ver, hace más de 15 días. Salí a un bar-restaurante en Urdesa, ¿no? En la madrugada estábamos tomando algunas copitas y la gente estaba detonada, ¿no? Había un karaoke y todo. Y en una de esas yo sí tuve un acercamiento con esta persona. Y resulta que alguien nos grabó o nos tomó una foto. No lo sé si es cierto. Pasan unos 3 días y me escriben de una página de farándula, un pasquín digital, una página de farándula, a chantajearme, diciendo, mira, me llegó esto, dame tanto, me pedía $300 que le deposite. Angie, ¿no eres tú? No, esa no es mi cuenta. Para no sacar este video. Le digo, ¿de qué video me habla? Estás hablando tonteras. Y me manda el capture de ese video, ¿no? En efecto, se me ve como... O sea, te estaban extorsionando. Extorsionando, o sea, no es con este chico, es con otra persona. Y tú dijiste, aquí lo van a sacar de gratis. Y por eso me molestó, porque, loco, muchas veces te pintan como un maldito, como un desgraciado. Digo, no, Santiago, no creo que se porte así conmigo. No porque creo. Para esto, el video de Miguel Cedeño, Miguel a mí mismo que era falso, o sea, que no, nunca había claro, estado... Claro, Miguel negó al principio. Había sido, ese video había sido semanas antes, ¿no? Pero lo que voy es que también se repitió la historia de la pauta. Sabes que yo lo iba a defender a mi amigo Miguel Cedeño, yo defiendo a mis amigos, y tú nunca enviaste la pauta. A eso voy, digo, chuta, ahora tampoco envié la pauta, y veo que estás hablando de un video, me preocupé y me enteré. Ahí sí voy a saltar por Santiago. Ahí sí voy a saltar yo, Cuy, por Santiago. Santiago manda todos los días la pauta. ¿Qué es lo que pasa? Que nos pasa, nos suele pasar, porque a mí también me suele pasar, es que durante lo que él va moviendo, va haciendo, hay cosas que a última hora saca o pone
porque cree que eso puede sumar más o quitar. Y si no te da tiempo para revisarla toda al último, porque todos somos ocupados, porque a veces nos pasa. Hay un grupo, que hay el grupo no en el grupo. Envía. Así sea, faltando una hora, pero la pauta se envía. Se envía. Pero hay cambios, hay cambios. Entonces, lo que de pronto a veces tú no ves es los cambios porque se veía varios pautas. Ahora estás loco, nunca vi la pauta. En la pauta. Sí, la verdad que estás loco. A ver, Mauricio, entonces queda aclarado. Este video que presenté no es por el cual tú temes. Hay otro video que supuestamente lo han filtrado con otro chico. Sí, existe un video. Existe un video y lo digo aquí en este programa. Sí, existe un video. Me están chantajeando. Yo a esta persona le dije que no le voy a dar ni un centavo. Es más, esta persona es se escude en una página de Instagram. Pero es fácil, yo lo puedo hacer. Además, ya tengo el número telefónico de esta persona. Tengo ya rastreado su número. Y espero, y te lo digo públicamente, llegas a poner, o si llegas a filtrar, si no sé en tu página, sé cómo dar contigo. Y la demanda va a ser contigo, porque es un video que yo no lo autoricé. Es un video privado, que si bien es cierto, fue en un bar-restaurante. Alguien, sí, me grabó, me tomó una foto, puede ser. Pero el compartirlo es tu responsabilidad también dentro de tu página de Instagram. Así no pongas tu cara, tengo ya tus datos y se lo dije. No es un ex, Cuchucho, por si acaso. No. Ok. Ok, yo hasta ahí comento el tema ya. Ya, perfecto, la expresión queda claro. Hablemos ahora de lo bonito. Cuéntanos acerca de este romance con este chico, podría llamarse así. Sí, lo dijo. Ya estamos haciendo el tema, ya no me molesta, en serio. Ya, nada, eso, simplemente alguien. ¿Quieres dañar piensa? Tu nah, amistad? Ya pero no, pero me gusta exponer. Le cambió la cara al Cody. Está enamorado, está enamorado. Pero mejor tú lo expongas, así ya marca el territorio. No me gusta exponer. Y ya sabes. Pero yo lo único que te puedo decir. No, ya no lo veo en el tema, no te digo. Pero yo te veo otro semblante. Tú normalmente. Oye, pero está bien, esto mismo nomás. Está bien, chicos, ¿sabes? Está guapo, está guapo. Le da lechecita al gatito. Ok, señores, nos estamos despidiendo con esta polémica y romance a la vez del Cuy. Dios mediante, nos vemos mañana nuevamente en vivo. Gracias por sintonizar calientito, los especialistas. Gracias una vez más por acompañarnos en Calientitos TV. Recuerde que aquí la información siempre es de primera y si lo vio en Calientito, póngale la firma. Beso a mi gente de Bellavista, en especial a mi cancha preferida de boli. Bueno, realmente hoy ha sido un programa con las tensiones muy elevadas. Esperemos que el día de mañana las cosas estén más bajitas. Ya no estemos caldeados. Que no estemos caldeados todos y que el Cuy ahora mires la otra parte de la moneda, que estás viviendo y estás conociendo a una persona que te hace disfrutar de buenos momentos. Entonces, tómalo con calma, así es la vida de la gente mala, y a todos esos extorsionadores que no pierdan su tiempo, vivan su vida y dejen vivir, que él ahora está disfrutando de su momento. Es más, esta persona, la persona del video de hace semanas atrás, resulta que él no quiere saber nada de mí porque dice, no quiero seguir con alguien que es conocido. ¿Qué? Sí, fue por eso de ahí también. Bueno, ya, compartí demasiado. Hasta mañana. Allí. Muchísimas gracias a toda la gente que estuvo sintonizando Calientito. Gracias a todos por la invitación. Me encanta tu disfraz de croma. Tenía que vengarme por lo que me dijiste. Me gusta tu disfraz de Úrsula. Ah, Añi. De Tabata, parece Tabata. No, Mayra, porque Mayra se viste de negro siempre. Ok. Añi, no me votaron, yo me fui y me casé. Así es el lema, ¿no? No me votaron, yo me fui y me casé. Ok. Chao, nos vemos. A mí sí me pagaron. Calientitos TV fue auspiciado por Magic Beat, apuesta, acierte y gana. Mueblería Palitec, la mamá de los palitos. Joyería Alexandra, la joya eres tú. Saks, estudio de belleza. Joao Smallville, lo mejor en tecnología. Tiendas Garage, la más fashion y económica del Ecuador. Shawarma Al Nabil, una razón más para ser feliz. La Niña Gerald, libro de autoayuda para padres y adolescentes. Importadora Covixan, 10.000 artículos para tu hogar y tu bebé. Let's Go Pro, líderes en producciones y transmisiones audiovisuales.